Looks cool as a cucumber, he feels dangerous like dynamite. And I see him on the corner, and he's flexing for a fight. Just because I don't look for that, don't call me no yellow hat. You don't know who I am, I could be the one to quiet you. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola, Gordy! ¿Cómo están, amiguitos de mi vida? ¿Cómo están? Amigos, hoy es un nuevo día. ¡Hola! ¡Hola, mijera! ¿Cómo estás, bebé precioso? ¡Hola, Fabi! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, chicos? ¿Qué tal su maravilloso día? Un maravilloso... ¿Hoy qué es? ¿Martes, verdad? ¿Hoy es martes? Hoy es martes, ¿qué día es? Creo que sí es martes. Es que miren que hoy ando súper perdida. Hoy me levanté pensando que era miércoles y creo que sí es martes. Hola, mi amor hermoso. Hola, Davidcito. Hola, Julio Wilson. Gracias por seguirme. Te lo agradezco de todo corazón. Hola, Edwin. Hola, José. Chicos, imagínense que tenía una blusita lo más de bonita. Era un crop top. Y me tocó ponerme esta porque tenía mucho frío. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Hola, Brandon. ¿Cómo estás, precioso? Chicos, no olviden dejar su hermoso like y compartir, por favor. Me ayudarían un montón. Me saludas, Oli, hola, tata hermosa, salúdame. Oli, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Amigos, miren que ya no tengo mis uñas largas. Y me siento triste por eso, pero... pero pues normal. Normal. Hola, bebé. Oli, ¿cómo estás? Llegué con mi fan destacado. ¿Cómo es que sigues teniendo un fan destacado? Apuesto que mañana ya no lo vas a tener, de verdad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, y Yalan en su casa, compartido. ¿Cómo estás? Bien, David, ¿y tú cómo estás? Hola, bonita, te amo. Hola, Cris, ¿cómo estás, cosita hermosa? Santos cachetes de mi corazón. Oli, ¿cómo estás, mi amorcito hermoso pechucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué apuesta? No tengo ya nada más que perder, ¿sabes? No quiero seguir perdiendo mi dignidad. ¡Hola, Denise! ¡Hola, amiga! ¡Oli! ¡Uy, yo soy tu fan destacado! ¡Wow! ¡Eres mi fan destacado! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Oli, a vos! ¿Cómo estás, preciosa? ¡Hola, García! ¡Tati! ¿Me haces mi zinc? Sí, de hecho lo estoy haciendo, lo estoy buscando en este momento. Pero es que no tengo más as, así que vamos a reemplazar esto como si fuera una aba. Enseña bien tus uñas. Amigos, me las decoré como tipo... ¿tipo qué? Tipo Halloween, porque pues me emociona Halloween. Y miren mis uñas, me hice arañitas. No se alcanza a ver, pero me hice arañitas y también me las corté. Ya no las tengo larguitas. Hola, te amo, más. Mira, miedosa. Sí, soy. Hola, cara de cola por dos. Hola, amorcito, ¿cómo estás? Hola, Jeffer, ¿puedo jugar contigo? Amor, no estoy jugando en este instante. Estoy haciendo el sync de colaboradores que no he hecho. Mira, amor, tómale cap a esta hermosura, por favor. Vamos a quitar las animaciones un momentico. Aquí, esperen. Listo. Amor, ¿le tomaste cap? La acabo de hacer con todo el amor del mundo. Hola, te amo. Hola, Noelito, ¿cómo estás, bebé? Bienvenido al streamcito. Bob, me saludaron, me siento famoso. Pero si yo siempre te saludo, mentiroso. Póngame mod. Mod, ¿por qué no viene? Oigan a mi tío. Hola, tata. Hola, Daniel, ¿cómo estás, precioso? Hola, José, ¿cómo estás, amor mío? Bien, ¿y tú? Yo estoy súper bien, la verdad. Estoy feliz. Soy feliz, estoy... pues, ya saben, desde ayer les dije que andaba con unas vibras muy positivas. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Y miren que es muy curioso porque anoche casi, o sea, no dormí casi y me desperté hoy a las 7 de la mañana. ¿Pueden creer eso? Hazme sync. Baby, recuerda que tienes que volverte colaborador o donar 200 estrellas para tener un sync. Te siempre estás preciosa. Gracias por tener fan destacada y venir una vez al mes. Ah, no, así hay mucha gente. Hola, Sebas, hola, bebé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Hola, Andresito, tata, te amo. Yo también te amo. Tú siempre estás preciosa, gracias. Hola, Robinson, mon, para mi amigo Bless. Amigo Bless, pero si yo ayer te mandé la solicitud, ¿no la aceptaste? Hola, Stanley, le están metiendo las vibras. Pues solo el aura me mete las buenas vibras. Tata, mándame un beso para morir en paz. Yo anoche me quedé dormido. Oigan, quiero ver la película de la huérfana.
Hazme uno, te sigo hace 300 días. Tienes que volverte colaborador para hacerte un zinc, bebé. Me encantas más. No sé, ¿puedo donar a cuotas? ¿Donar a cuotas? No, máximo 5 meses de cuotas. Tata jugará cochito, baby, en los streams de la tarde. No juego Call of Duty, solo juego Call of Duty en los streams de la noche. Esa película es buena, no me la he visto. Y pues sí, he visto un montón de tráiler y mucha gente que la ha visto ya. Y dicen que está súper buena. Así que ando con full ganas de verla yo también. No, que miedo esa película. Pero si es la película, no es de miedo, es de suspenso. Hola, Tata, me encantas. Oli, Jay, ¿cómo estás? Preciosa, te amo, yo también te amo. Anita, gracias por compartir. Hoy se pican muchas horitas de stream porque... esperen un momento que me acaban de mandar un mensaje. Que se demora entre 3 a 5 horas. Listo. Hola, mi hermosa. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Te puedo spoilear? No, no me gustan los spoilers, así que no quiero que me spoilees. Por favor, no me spoilees. Gracias por tus estrellitas, Luis Rodríguez. Gracias por tus 45 estrellotas, bebé. Te mando un besito. Son las primeras estrellitas del día. Oye, nos vemos en la noche. No fui al gimnasio en la mañana y voy. Bye, baby. Hoy se pican muchas horas de pata. ¡De pata! ¡Ja, oílo! ¡Oli, Edwin! ¡Hola, Oli! ¡Oli, Juan Carlos! ¿Cómo estás? Parce, es que sí me dieron ban de alcance porque, Juan, esa palabra sí era baneable. Y yo estaba diciendo también un montón de palabras que son muy funables. Bueno, no solo yo, también mucha gente, muchos de ustedes. Cristian Ayer diciendo su color. Saludos, bebés de USA. Hola, Neymarcito, ¿cómo estás? Gracias por tus estrellotas, bebé. Saludos desde Colombia. ¿De qué parte de Estados Unidos eres, corazón? Hola, Cristian. Hola, Miller, ¿cómo estás? Usted va al gym a llorar. Igual que el mango. Sorry. No, no pasa nada, chicos. Pues igual no sabíamos. O sea, como que no los culpo por las palabras. Porque a veces decimos palabras y pues no sabemos que son funables. Pero resulta que esas sí lo eran. Sin embargo, pues podemos... Pues sí, nos toca hacer muchas horitas de stream, así que no hay problema. No hay problema. Tati, ¿conoces a Yalan 21? Obvio, Gordy es mi novio. Se envió 50 estrellitas. ¡Amor! Gracias, gracias cosita. Estrellitas. Saludos desde USA, Estados Unidos. ¡Te amo, un bichito! Hola, Tati Díaz, sin verte la U semana pasada y en estado muy pesada. Jorge, ¿cómo así? ¿Tú qué estudias, amor? Tú eres el amor de mi vida, pero no te lo he dicho. Ahora me lo dijiste. Bien, y tú bien. Prometo no volver a hablar. Amor, sí puedes volver a hablar, pero ya no puedes insultar en costeño. Ya no podemos insultar en costeño. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Andrés, no te puedo hacer zinc, pero te puedo decir cumpleaños feliz. Usted paga ese jean como tada, como panada, como Tatiana. ¿Usted por qué no me respeta? Parce, honestamente sí me arrepiento de haber pagado meses de gym que no estoy yendo. Sin embargo, pues sé que los entrenadores se van a poder alimentar por mí. Hola, Rudy, ¿cómo estás? Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás? Eso lo dice un cantante de RD. ¿Qué? ¿Lo de la grosería costeña? Ah, no, pues ya, si no nos toca ser tan agresivos con las groserías costeñas, pues porque nos funan. Así que, pues sí, me toca hacer mucho stream para que me vuelvan a subir el alcance. Hola, Tata Olive, ¿cómo estás? Es que regáleme mejor 80 lucas a mí. Parce, quiero ir a poner un reembolso, pero no, en las políticas de los gimnasios dice que no se valen. No se valen los reembolsos. Ratiana, hola, mi cara hermosa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuándo un video con Yalan? Amor, no lo sé, toca que le preguntes. Hola, preciosa. Oli, hola, mi niña hermosa, ¿cómo estás? Bien, amorcito, ¿y tú? Sí, lo de caballo. ¿De qué cantante? Mi Tati, pero gracias por felicitarme y me retiro, solo pasaba a saludar. Bye, Andrés, que te vaya súper bien. Ey, Tata, ya Moña te comentó que yo sí o no. Sí, bebé. Chi. Hola, mi Blue Star, ¿cómo estás, preciosa? De mi corazón. Buenas, ¿qué tal usted está? Saludos desde El Salvador, siempre apoyándola a usted, eres la mejor, Tati, amor. ¡Gracias! Te amo. Pero si puedes congelar la mensualidad, ¿no? Depende, hay unos gimnasios que sí, a otros que no. En el que yo estoy, no tengo ni idea. Y supongo que paila, ya cagué el mes pasado porque no la congelé. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Hola, buenas tardes, Eli Johan, se llama Chucky73. ¿Es en serio? Papá, esa es mi hija. Obvio, Jorge. Mientras yo pueda ayudar a la gente, yo feliz, la verdad. Me encanta ayudar en lo que pueda a la gente. Así sea, dando apoyo moral.
Linda, ¿cómo apareces en Facebook? Este es mi único perfil de Facebook. Hola, Nefri, ¿cómo estás, hermosa? De la voz sensual. No sé si es sensual o sexual. ¿Crees que tengo una voz? No, es una voz bonita. Gracias, mi Fabi. Chicos, recuerden que voy a empezar a hacer también streamcitos por Twitch. Por la T, para que vayan a seguirme. El comentario fijado es el linkcito, me ayudarían un montón. Y lo conocí por el alopecio del oro. Oiga, ¿eso qué? ¿Cómo que alopecio del oro? What the fuck. ¡Qué preciosa! ¡Gracias! Voz chillona. Sí, así como dice la mamá de Robinson, tengo voz chillona. Ya nos fuimos baneados, parce. Dije, hoy no voy a fallar para que me quiten el ban de alcance y ya estoy fallándola. Súper linda, gracias, me encanta tu voz. Gracias, amor. Esa voz hace que me duela la cabeza. Cumple su objetivo. Cumple el objetivo. Hola, saluditos a Lee por la T. Sí, Kevin, por la T es esa T. Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Veo y si quieres recuperar el alcance, amigos, perdónenme la vida. Es que yo a veces soy boba. Ignórame, amor, no te ignoré. Te dije, hola, mi amor hermosa, ¿cómo estás? Y no me respondiste. ¡Mor! Ya no tengo uñas largas. O sea, sí tengo uñas largas, pero ya no están tan largas. Extraño mis uñas largas, amigos. Pero, pues, ¿qué más da? Ya me voy a acostumbrar a tener uñitas así, no tan largas. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? Buenas, Oli Rosendo, bienvenido. Esa voz suena como de un tarro en una licuadora. Respétame, exijo respeto. Tata, tanto ganado que manejas de casualidad en ese gym también no tendrás. La verdad, sí tenía. Y sí tenía, y era un ganado de bastante buena calidad, ¿sabes? O sea, era el ganado que se cuida. Pero pues ya se fue, ya no hay. Hola, Oli Sebas, ¿cómo estás? Hola, Andresito, hola, Mauricio. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Tienes una voz bonita? Grosera. Ay, amigo, please. Qué hermosa, gracias, bro. Me usamos tu voz de ardilla. Soy una ardilla, porque hablo súper rápido. Hola, Tata, ¿cómo estás? Bien, Darian, ¿y tú? Uy, amigos, la verdad, sí había muy buen ganado. Recuerdo que, parce, había un señor que era papá y llevaba a su hijo al gimnasio. Su hijo tenía como 6 años, pero es que era el papá más delicioso. Yo creo que ese señor tenía por ahí sus 55 años, pero es que estaba re bueno. Ahí comprobé que los papás también están buenos. Ganó, sabe ser madrastra. Un poco fea tu voz, sí, Reyes Chávez Anthony, muy feo tu nombre. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú no me preguntas y yo tampoco te pregunté. ¡Así que no seas metiche! Muy bien, bebé, ¿y tú, Tatiana? Bien, amor, feliz de verte por acá. Hola, qué bonita eres, gracias, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bien, Andy, ¿tú? Bien, me da gusto. ¿Ustedes qué hicieron hoy en su martes, que parece miércoles? ¿Se hicieron cosas productivas o no hicieron cosas productivas? Cuéntenmelo todo. Eres una diosa. Gracias, amor. Eso de eres una diosa me recuerda a alguien que respondió mi historia ahorita y dijo, eres una odiosa pero sin la O. Y yo, wow, qué nivel de parla. Quiero vitamina M. ¿Cuál es la vitamina M? Ay, mi vida. ¡Oli! Hola, Fidelcito, ¿cómo estás? ¿Cuál es la vitamina M y por qué no la conozco? Quiero conocerla. ¿Por qué? ¿Por qué no la conozco? El muñeco en ese entrenamiento que se puso venopatiga, no sabe qué fue, se me da yo el 1 de octubre, por lo menos que lo veas pelear. Obvio, baby, pues lo voy a ver pelear desde la virtualidad. Obvio, cómo me va a perder ese stream, además esas otras peleas, aunque esa es la que más me emociona, pero las otras también, qué locura. También me emocionan, ¿pa' qué? Oliver, ¿cómo estás? Eso fue mera copia. ¿De qué? Hola, princesa hermosa, hola. La vitamina de mamá soltera. Oiga, esas mamás solteras también están lindas, ¿no? Hola, Tata, ¿cómo estás? ¿Todo bien, baby? ¿Tú cómo vas? ¿Cuándo jugarás Days Gone? ¿Qué es Days Gone? ¿Qué lo que? ¡Bizarrep! Estás buenísima. Gracias. Tú, güey, que no solo todos no te pueden llevar con ella. Mor, pégale. Yo opino que deberías mandarle un emoji de puño, ¿sabes? Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Tatiana ayer me dejó comiendo sola. Amor, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Tatiana ayer me dejó. No, yo no quería. La Tata dando apoyo desde la lejanía. Amor, siempre. Desde las oscuras montañas de los cerros de Bogotá, doy mi apoyo.
uy, yo sí quiero ser madrastra. Parce, yo a veces veo papás que también me dan ganas de ser madrastra con sus bendiciones. Las bendiciones hasta lindas son, ¿no? Que uno dice, uy, ganosa de ser madrastra. Pero no. Pero no. Hola, Isaías, pelea de Weiskol contra el 23 de Herrera. ¿Ustedes qué opinan referente a eso? Hola, Jonathan, Oli, Jordan. Yo desde siempre he sabido que voy a ser padrastro. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca quieres, siempre lo haces. No, no digas eso. Tiene una voz hermosa en el número de tu voz. Sí, Reyes, pues ya no creo en tu arrepentimiento. Ojalá Azul te mande muchos puños. Hola, saluditos hermosas, saluditos, Guillén, Oli, Rafa. Oye, Tete, por ahí escuché que aún sigue apoyando la piratería. ¿Yo? ¿De qué? ¿De qué? ¿En qué he apoyado la piratería? Yo apoyo demasiadas cosas. Uy, ¿cómo? Days Gone es un juego de zombies tipo supervivencia con una historia increíble y sé que te gustará. A ver, vamos a buscar el jueguito. Days Gone. Uy, pero el juego está un poquito caro para Play, ¿no? A ver. En cuanto en Steam está, vamos a ver en cuanto el precio está en el Steam. Es para mayores de edad. Ojito, por favor, introduce una fecha válida. ¡Ey, amor! ¿Cómo le digo que yo ya soy mayor de edad de Steam? A ver, ¿cuánto está el juego? El juego está caro. Está caro, pero hay que ver. Yo una vez anduve con una mujer que tenía una niña hermosa. ¿Y qué tal fue? ¿Te encariñaste con la bendición? Es que yo siento que lo más feo de meterse con personas que tienen hijos es cuando te encariñas con bendiciones. Y sabes que en algún momento la relación se va a acabar, ¿no? Qué rico unos traques de esos, porque serían con rabia. Qué rico los puños con rabia, ¿no? Hola, Caro, ¿es cuánto? 200 lucas, mor, 200 lucas son 200 lucas. O sea, siento que un juego que vale más de 85 mil pesos es caro. Pero depende del juego que sea, ¿no? Es lo malo, extrañas más a la Bendy que a ella. Confirmo. ¿Qué signo eres? ¿De qué tengo cara? ¿De qué signo tengo cara? ¿Qué da la experiencia? Pues sí, que da la experiencia, pero qué triste encariñarse con la bendición, ¿no? ¿No, no te parece como que la Bendy? Hola, eres muy hermosa, pero Allison es una diosa hermosa, no sé quién sea Allison. Compras y promueves las piraterías. Mor, yo no compro piratería. La verdad, yo soy re legal, yo sí compro los juegos. Yo sí compro los juegos y los compro tan bien que me salen bugueados. ¿Te acuerdas del juego de terror de qué día? Yo un día anduve con una niña que me quería comer la mamá y la mamá daba casquillo. ¿La mamá estaba buena? Piscis. Uy, tengo cara de Piscis. De todos juntos. Puro juego pirata. No, 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 no. Los juegos que tengo sí los he comprado. Lo único que he pirateado, pues es cuando uno hackea los juegos, digamos los Sims o vueltas así. Yo era una rata. Por eso no le puedo dejar de hablar a mi amiga por las bendis. O sea, siguen siendo tus amigas. Eso me parece muy, muy, muy cool. Manda un salve, manda un salve. Te lo recomiendo, yo juego en mi PC. Y te gustan los de Survival Craft, es propio. Lo peor es que sí me gustan los juegos así. No, el juego se ve bacano. Les voy a mostrar, aguanten. Espéralo a grande para que vean. Miren. Sí, sí, sí promete el juego. Se ve bacancito. Se ve bacancito, ¿pa' qué? No, no lo voy a negar, se ve chévere. Bob, la mamá estaba más rica que la hija. ¿Y qué pasó? De ningún signo, más bien tienes carita de que enamoras. ¡Chi! ¡Chi, chi, chi! Una pregunta, ¿de qué país eres? Colombia, mi bebé. Hola, David López, Selena Delgado. Mor, el de Selena Delgado es el de la Yuwoki. Se supone que este viernes vamos a jugar ese juego. Bueno, el de Selena Delgado, Ayuwoki, lo que sea, es el mismo juego. Hola, Cindy, ¿cómo estás, Dieguito? Gracias por compartir el stream, te amo con todo mi corazón. Júgalo. ¿Qué juego? ¿El juego que acabo de mostrar? Hola, hola, Sea, salúdame. No compra pirata, le parece caro un juego de 80 en Play 4 y 5 y lo consigue precio de promo. Lo normal vale 100 lucas. Bro, no juego en Play, juego en PC. Bendecida y afortunada. Hola, Joan, ¿cómo estás? Neta, eres colombiana, güey. Neta, güey, sí soy colombiana. Eres mi bebito fiu-fiu. Sí, sí, sí. Oigan, miren que hoy me cambié la joya de la nariz, miren. Y me dolió horrible. La hija se las cogió y pailas. O sea, se dejaron de hablar
pero da más miedo Selena Delgado que el de la Yugoki. Blue, ¿sabes con qué me puedes ayudar, amor? Mandándome el link a WhatsApp de Steam, o sea, donde puedo encontrar el juego directo. Yo no juego, pero usted me vuelve adicto al juego. Chao, yo vuelvo. Dale, tata, decime cómo mejoró el rendimiento en Blue Stark. Parce, es que yo no sé esas vueltas. Es que a mí también el Blue Star. ¿Sabes qué? ¿Con qué ando jugando ahora, Sebas? Con MSI. ¿Te envío el link? Mira, te lo voy a enviar en este instante. O sea, es que a veces juego en MSI, a veces en Blue Star. Cuando el MSI, es que el MSI va bien, después de 2 horas, ese emulador se va a la B. Y me toca pasarme a Blue Star. Pero es que Blue Star se buguea mucho con sus sonidos y los controles. Te doy 2000 estrellas por un perrito, obvio. Hasta hay amor en la historia del juego. ¡Ay, no! Entonces es el juego indicado. Si me puedo enamorar en el juego, es el juego indicado para mí. Aquí saludan con las patas. ¡Oli! Hola, saludos, saluditos, vikingo. ¿Cómo estás? Te amo, yo te amo más. Ah, listo, listo. Te voy a enviar el link también de MSI. O sea, es que lo que te digo, chicos, si alguien acá es una rata y sabe cómo mejorar el rendimiento de Blue Stark, puede decirlo en este instante. ¿Y Nox? Nox. Que el Call of Duty pirata ha bajado de una página buscada desde el video. ¿De qué habla usted? te amo, más. Saquen clip. No, Madrigal se va a tocar con mis pies. Hola, salúdame desde Monterrey, saluditos. Esas medias todas curtidas. Déjeme mis medias de... ¿Cómo les muestro mis medias? Mis medias de pepas. Miren, mis medias de pepas. Como... Like. ¿Ya tienes la virtualización de labios activa? ¿De la qué? ¿Tú me estás troleando? Eso se me hace que es mero troleo. Beta, Bibi, ya llegué tarde, pero llegué a Facebook. No, no me notifico. Baby, ¿por qué llegaste tarde? Dime la verdad. Dime la verdad. Va a dejar, le pido el link al lado. Va, 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 de una. Sé que con el juego vas a ser international en cuanto a los streams. Baby, ¿será que sí? ¿Tú crees que será que sí? La verdad, no tenía ni idea del juego. No sé si incluso esté con categoría acá el juego. ¿Será que lo está? Porque es que a veces Facebook también es muy fastidioso. Si Steam pide que sea para mayores de edad, probablemente Facebook tampoco lo deja transmitir. Hola, o tal vez sí, no lo sabremos. Oli Kenjel, Oli Vázquez. Neta, qué preciosa, gracias. Hola, Oli Kenjel, ¿cómo estás? Esas medias parecen Paper Glove, todas transparentes. Baby, son así, la tela es así. Es de... ¿Cómo? Me voy a quitar las medias y les voy a mostrar las medias. Pero no mis pies. Para ver mis pies tienen que pagar Oli. Miren, es que la media es de material así. No sé cómo mostrarle, de brillitos. Es transparentosa como mis calzones. Hola, hola Adrián. Oye, tata, hablando en serio, ¿eres mi mami con esa ropita? Siendo sincero, no me importaría si fuese una mamaluchona con dos bendis. Como que muy mami. Puede ser un video del resumen del juego, a ver si te gusta. Lo voy a buscar. Solo medias de 3x. No, baby, mis medias son de H&M. Son de H&M, lo siento. La discusión de las medias no es hoy. La discusión de medias la tuvimos hace una semana. Y ya les dije que en la ropa interior sí hay que invertir. Hay que invertir. Para ver las canciones, canciones. Ya no sé hablar. Se me lengua la traba. Hello, hello. Nah, no hay provocaciones, me voy. Mor, ¿quieres que te haga un striptease de patas? No voy a mostrar mis patas. Hola, amor. Oli, pareces gringa con esa ropa. Manejando mucho nivel. Mor, es que yo no sé por qué compro ropa grande. No sé. No sé. ¿Qué placa de base tienes en el PC? No tengo ni idea. ¿Quieres que le tome una foto y te la mando? Parece bonita, gracias. Hace rato me llegó la insignia de fan destacado. A ver, presume ese fan destacado que muchos no lo tienen y pocos sí. Tatis, quiero ver tus canciones. Ash. ¿Quieres que te dedique canciones? Te puedo improvisar. ¿Quieres que te improvise? Oli, soy la streamer más hermosa del mundo. Uy, saludo, saludo otra vez con las patas. Ya no más, ya mucho saludo con patas. No entiendo tus fetiches con las patas. Mor, yo tampoco entiendo los fetiches de la gente con las patas. Tampoco entiendo. Tampoco entiendo. Sí, las patas también. ¿Y qué pata? ¿Qué animal? Ay, mi pie chiquito, calzo 36. Hola, soy nuevo. Hola, René, ¿cómo estás, precioso? ¿Cómo te llamas? Penélope. Sí, improvisa. Hoy estoy improvisando en un stream. No, no me sale lo de improvisar, perdón.
Soy mejor hablando caca. Te extrañé, yo también te extrañé. Con esa ropa parece las vallas de GTA San Andrés, linda y fachera. Iba a decir otra cosa, pero no, mejor me reservo. Derechos de autor, me lo guardo para mí. Solo me lo cobro yo. Manda la foto, a ver, te mando foto. Pero es que, marica, no me vayas a decir nada porque hace un montón de tiempo no le hago mantenimiento a mi PC y está lleno de polvo, ¿ok? Entonces no vayas a decir absolutamente nada. ¿Ok? Ok, saludos, bonita, saluditos. Creo que ahí medio se ve bien. Hola, Oli, ¿cómo estás? Preciosa, Oli, Joseph, yo también pensé lo mismo. ¿Qué, lo de GTA? Hola, soy nuevo, Oli, bebé, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Saludos desde México, first time aquí. Saluditos, baby. Oh, yo soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. He visto todos tus streams, por eso soy fan destacado. Kenya, le estoy orgullosa de ti, espero no... Y las patas. Madrigal, no es serio. Le envío una foto de mi PC porque me pide una foto de la PC y me dice, ¿dónde están las patas? Mor, no te voy a enviar fotos de mis pies. ¿Cómo te va? ¿Bien, amor? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Ustedes alguna vez han estado con una persona que tenga fetiches raros? O sea, que ustedes digan, ¿eso está raro? ¿O no? Nunca. Hola, teta, qué bonita cada día. Pasa que te pones más bonita. Gracias, saluditos. ¿Ya vieron la peli del exorcismo de la familia Martín? A mí se me hace que eso es mentira. Madrigal, respétame. Ahorita te mando foto de mis pies. Hola, eres muy linda. Hola, amor, ¿cómo estás? Cosita hermosa, mi reina hermosa, gracias por compartir. Eres muy hermosa, gracias. Gracias, pues las patas están pegadas al pie. ¿Qué? Tata, Santi. Oh, con el copyright. No, eso no tiene copyright. Es reggae sin copy. Ya sabes, una ganja. No, creo que sí, creo que son... No, sí, me van a dar copy. ¿Saben qué? Vamos a poner música que no me dé copy. El rock sin copy, claro que sí. A ver, tus uñitas son arañas. Miren mis arañas. Mis arañas. Yo tengo fan destacado y de hace una semana veo los directos. David, estoy orgullosa de ti, te amo. ¿Me mandas un pack? Mentiras. ¿Me mandas un beso? Así, muaki. Llegué y escuché fotos de patas. More, no es por ser metiche, pero alguien que se llama Kat y Azul en el stream regalan fotos de pies. ¿Qué vas a jugar? Subasta de pies. Oye, ¿quieres que juguemos Free Fire en alguna ocasión? Tienes que entrar por código, siempre juego. Hola, Tata, apenas llegando algo tarde. Hola, Jesucito. Hola, Mikey Towers. Me refiero a tu canto. ¿A mi canto? ¿Te gusta? ¿Quieres que te cante? ¿Quién dijo patas? Jugamos así. Amo, me encantan tus uñas de manitos. Mor, ya no tengo uñas largas. O sea, sí, están medio largas. Normal. Pero es que se acuerdan que yo tenía mis uñas largotas. Ya no. Y eso me pone triste. Parte media hora de mucho texto. ¡Oh! Me dice 27 minutos con 55, 56, 57, 58, 59 de mucho texto. Juega Brian Sur, amor, solo juego en Norte. Amo, me encantan tus uñitas, te amo. Uy, me asustaste. ¡Gracias! Ah, ya, Oli. Oli, John, ¿cómo estás? John, ayer te fuiste y me quedé esperándote y también tu mensajito para agregarte al grupo de Collabs, pero no. No te vi. O sea, los disfraces en octubre, baby, sí. O sea, estoy muy emocionada porque octubre es uno de mis meses. Bueno, es mi mes favorito del año. Y tengo planeadas muchas cosas para los streams de octubre. Así que espero salgan bien. Y claro que sí, se supone que quiero hacer un cosplay. Aún no he elegido el disfraz. Todos los días les digo que me aconsejen disfraces o cosplay o cosas así para hacerlo. Pero no me han llegado buenos. Y los que me llegan buenos, ustedes dicen que ya todo el mundo los usa. Hola, Oli, Tommy, tiempo se inverte. El texto no borre siempre y cuando venga la tata. Amo cuando te enojas. Ayer me enojé tanto contigo, tanto. Tanto que quiero una guerra de espadas en Minecraft, ¿sabes? El mes de las brujas. More, es mi mes, es el mes de las brujas. Estoy emocionada por eso. Mother only de patas, ya que me mandas Mor, sí, te ando vendiendo, Mor, para los que quieran comprar. Azul o acá, ellas venden patas. Me te reto a decir Unichan. La diosa azteca, no sé dónde. Busquen Tosti. ¿Qué? Ayer estuve. Ah, ¿saben qué? No, es que los disfraces que he visto son muy comunes, como hay policía, hay vueltas así como que muy comunes.
Te dije en WhatsApp, en privado. Dale, Johncito, apenas termina streamcito, te hago un mensajito para agregarte. ¿En la noche jugarás Minecraft? Sí, anoche se me cortó el envío. Amigos, es que Facebook corta los envíos siempre a medianoche. Es un visaje. Y toca volver a aprender stream. Entonces me dio pereza volver a aprender realmente. Oli José, uy, yo haciendo una casa porque la suya la quemaron. Ay, es cierto que me quemaron. Ayer el Dios, amigos, ayer en la noche yo estaba haciendo una casa. ¿Se acuerdan de la casa rosada que iba a hacer? Pues resulta que el diosito llegó y se le dio por poner un rayo de esos y me quemó mi casa de madera. Y ya no quiero hacer una casa rosada por culpa del dios. Yo quiero hacer stream y sin embargo tengo lo necesario, pero no creo poder triunfar porque apenas y subí 3 videos y no le dieron like. Sebastián, pues tienes que entender que uno no nace y ya tiene seguidores, ¿sabes? O sea, uno siempre empieza desde abajo. Yo cuando comencé a hacer haciendo streams, nadie me veía. Al pasar de los meses, pues me veían 3 personas. Y ya así vas avanzando, todo desde constancia y disciplina, creo yo. Con eso de guerra de espadas se me vino el returbio a la cabeza. ¡Cochino, Jenny! ¡Hola, Belén! ¡Hola, Josette! Gracias, Tommy, te amo mucho. Lozano, salúdeme, Lozano. ¡Hola, Josette! ¿Cómo estás? Ya abrí el juego. Uy, parce, yo hago tanto mucho texto. ¿Qué vida hay? Por eso vivo en una cueva. Me voy a hacer una casa de tierra. Me voy a terminar haciendo una casa de tierra. Perdón por no jugar casi con ustedes, es que llegué recansada una noche y me fui a dormir, no te preocupes. Ayer lo dejé, Baby John, pero ayer no te encontré en mis mensajes de Messenger. Si quieres, escríbeme en este instante, o si ya lo escribiste, voy a revisar, así te agrego en este momento, porque es que siempre llegan muchos mensajes y se acumulan. Ya siendo una para vivir juntos, pero no quiere. Mentiroso, tú le dijiste a Estefa que viviera contigo, no seas mentiroso. Y así me criticas, me voy a hacer una casa de tierra. Hola, Mujica, yo te saludo. Y Mujica, ¿por qué me dices Mujica y no amor de mi vida? ¿Me caes tan mal? Por eso casi nunca hablo. Yo no creo que me dé un infarto. Amor, un infarto, ¿por qué? Mar, ya. Ya basta de mucho texto. Pero Estefany sabe quién soy. Me confunde, es que con el Juanito. Nada nuevo en Minecraft, sí, bastantes cosas nuevas. Hola, tata. Hola, Juan, ¿cómo estás? Precioso, chicos, no olviden dejar su hermoso like y compartir. Recuerden que si el día que lleguemos a las 1000 compartidas en stream de Facebook, les regalo 2 pases élites. Ayer me recargué para eso. Y no quiero terminar gastándome los diamantes yo en pendejades. Ay, me cerró el juego. Yo tengo como 5 stacks de piedra para que no se vea fea tu casa. De tu casa, tata. ¿Me vas a dar piedra para hacer una roca gigante? Te puedo seguir en Mor, no tengo canal de la G. Hablamos luego, sabes que siempre un saludito para ti en cada stream. Gracias, Evas, espero verte otra vez en mis streams. Me caíste súper bien. Pues como para que no sea de tierra. Ahorita jugamos y me ayudas, va. Ya lo dejé, Bayon, en este momento te voy a agregar al grupo. Por venir, mujer hermosa, gracias, te amo. Premio castigo. Hola, Oli. Esperen un momento. Guardar contacto. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Tata, cuídate, muchas bendiciones, estás muy linda, gracias. Y mi Lord, ya la enamoré en su casita, supongo. ¿Cómo aguanta todo el directo? Habla y habla. ¿Y usted cómo aguanta sobrevivir siendo tan tonto? Lo mismo me pregunto. Preguntas sin respuesta. Preguntas que no me dejan dormir, ¿sabe, bro? John, ya te voy a agregar al grupo, bebé. Ayer ya te vi en otro video. Sí, me has visto en otro video. Amor, es que yo aparezco en muchos videos. Porque yo no estoy en el grupo de Collapse. Blue, ¿tú te saliste del grupo de Collapse? Dime la verdad. ¿Te saliste del grupo de Collapse? Es la familia Madrigal. ¿Tienes 21 años? No, amor, tengo 14. Estoy chiquita. Más guapa que nunca, baby. Gracias, corazón. Me voy a quitar esto tan horrible. Oigan, entren. Ahí está el código. Se les voy a pegar en el chat un montón de veces. Toma agüita. Estoy tomando yogurt de fresa. Me gusta el yogurt de fresa. Es muy rico. Buenas, hola, Brian, tío, ¿qué vas a jugar? Mora, ahí estoy jugando. Creo que esto es BR.
es BR. No, creo que voy a jugar. No, es que en esto sale pura gente con macro. Acá todos estamos chiquitos. ¡Sí! Todos somos chiquitos. BR, clasificatoria, amor, yo juego de todo. Voy a empezar jugando de clasificatoria. Como ustedes no entran, voy a estar jugando sola. ¿Por qué tan olvidona? Pues yo no soy olvidona, para nada. 14, ¿en serio? Sí, no parezco de 14 años. Amor, mira, tengo 14. Sí, estoy chiquita. Hola, teta Oli, bebé, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Me juntas? Sí, azul, vas a entrar, si quieres te espero. Región Estados Unidos, gordo. Pensé que me ibas a regañar por la primera pregunta. No, porque te iba a regañar. Ustedes sí, parce, yo siento que a veces ustedes me tienen miedo, porque yo soy muy grosera. Las palabras sobran los piropos, no bastan. Yo de mi parte te diré dónde va a amanecer lo más hermoso. Ay. Juega hasta con mis sentimientos. David, nunca he jugado con tus sentimientos, mentiroso. Espera. Mentis, tienes 18. No, tengo 14. No empieces. Sí, empiezo. ¿Ya puedo jugar Tati? Sí, pues ahí les puse código. No entiendo por qué no entraron por el código. Free Fire ya murió. Morsi. Sí, ¿saben que nunca muere? Nuestro amor. ¿Qué cámara usas? Tengo una Logi 1080 HD. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No, F. Hola, hermosa, ¿puedo jugar? Claro que sí, estás preciosa hoy. Tú estás más precioso. Oigan, recuerden que si Facebook se les laguea, tienen que volver a entrar. O sea, como salir de la página y volver a entrar. Pero me invitas, no, tienes que entrar por código. Tata, ¿me puedes regalar algo? Fernando, voy a regalar el pase, pero tienes que compartir mil veces. Tú dirás si quieres compartir mil veces. Mujica, todo capa, todo capa. El plata sin su kill. Mauricio, ¿por qué estás manco? Qué rabia ese pollo. Ahí campeando y no hizo nada. Qué rabia, me cae re mal. Maldito pollo, ¿qué se va a campear? Parce, no campeen. De verdad. Me cae muy mal la gente que campea. Ay, dije sorry, era siempre. Ay, John Burger es tan lindo. Entren en región Latinoamérica. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Corre, 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 corazón. Ey, respeta al pollo. Me cae re mal, re manco, parce. Re manco, pero me estoy yendo con mi escuadra. Porque si me voy sola, seguro me matan. Así que no me iré sola. Primera sangre. Buenísima, el pollo se mató a alguien. Algo es alto. Amigue, me van a matar. No, este... ¡Ay, no, me lo bajé! Es que no puedo dejar de ser lindo. Me sale solo. Quiero tener toda tu estima, ¿sabes? Quiero tenerla, quiero tenerla. Yo soy ese pollo, sí, claro. ¿Tan manco eres, pollo? Tengo miedo de que me maten. No mames. Soy una manca. ¡Hola, Nazarena! ¿Cómo estás? A mí me matas con tu mirada. Leo, gracias por dejar tu like. Yo soy de Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres, Juanito? Ya hazme caso. Mor, ¿qué quiere que le haga caso si ha hecho la misma pregunta mil veces? Dígame. Y mil veces le he respondido. Canzón, mor, canzón. Mor, sí, no seas cansón. O sea, mira, mis moderadores te respondieron. Yo te respondí. Y sigues preguntando lo mismo.
Oye, bebé, cántame una canción, eres mi bebé. A ver, no me la hace mucho, Neymarcito, pero lo puedo intentar. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, caramelo de chocolate, estrellitas. Empápame. Gracias, cosita. Así, como oye, bebé, cántame una canción. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, cara. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. Hola, Camilo. Hola, mi Cami preciosa. Hola, corazón, Daniel. Cara enamorada, corazón rojo. Amor, gracias por tus estrellas, te amo. Ese euro se lo van a matar. Ay, me matas con tu mirada. Esperen. ¡Ah! Parce, me asustó este tipo, se me atravesó en la mira. El 2, ¿qué está haciendo? ¿Quién es Chris? ¿Quién es este Chris y por qué no hace nada? ¡Qué estrés! Tata, dime. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás, preciosa? Hola, Jesucito. Camila, grítalo. Mándale emojis de puños para que entienda. Y reaccionale a los comentarios con me enoja. Tengo 9 añitos, yo también, amor. ¿Coincidencia? No lo creo. Ve, pásame tu ID. Comando ID, ahí puedes ver mi ID. Chicos, recuerden que solo agrego a los colaboradores. Me caso, cásate conmigo, Cris, anda en las nubes. Maldito pollo, ¿cómo me caes de mal? Este pollo me cae re mal. Oye, ¿me regalas el pase de COD? Mango, cuando juegues COD, ese día te regalaré el pase. Ese día te lo regalo, te lo juro. ¿En qué grado vas? Si tengo 14, noveno, o sea, cuarto de preparatoria. No sé. Soy muy mala mintiendo, ¿saben? O sea, de verdad, soy muy mala mintiendo. No sé decir mentiras. Me cuesta bastante hacerlo. Siempre me pongo muy nerviosa cuando miento y así. O sea, no me sale mentir. Es horrible. Ahorita los leo, chicas. Buenísima. Ay, se me está cortando el stream. Qué estrés. Amigos, si se corta el stream, pues sí aguantan porque tengo internet de la NASA, ¿ok? Buenas tardes, gordi. Oye, ¿tú conoces a Yolan, bro? Pues es mi virtual, dime tú. ¿Crees que lo conozco o no crees que lo conozco? Hola, tetita, hola, Oscar, ¿cómo estás, bebé precioso? Vamos, 3-1, sí se puede. Sí se puede. Pretextos para acabar stream. No, yo no dije que iba a cortar stream. Yo me voy a quedar aquí hasta que mi internet me diga que no puedo hacer más stream. ¿Me regalas el pase de Minecraft? Sí, imagina. Yo siento que donde eso llegara a pasar... Ay, no, me va a morir ahora sí. Donde eso llegara a pasar, sí, se perdería Minecraft. Me van a matar con granadas, bro. Gas. Tatiana, ya no le robes wifi. Mor, lo siento. Es que no puedo pagar mi wifi porque soy pobre. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? Ya lo juro que yo intento. Yo intento, pero no puedo pagar mi internet. Hola, soy tu fan número 1. Oli, dale, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar? Sí, claro. Y otra vez ese pollo sin hacer nada. Otra vez el pollo sin hacer nada, qué estrés. ¿Me recargas diamantes? ¿Pero en qué momento salieron todos los ratones debajo de sus piedras azul? ¿Por qué los estás invocando? No, pinche pollo. Ya sí te perdono siempre. Te amo. Busca novia, manden hojas de vida. Pero con su historia no creo que alguien mande hojas de vida, bro. Bandido. Sorbito. Bien, ¿y tú qué haces? Estoy jugando mi partido de FIFA. Imagínate. Azul, yo te regalo los diamantes. Uy, Azul. Tienes Sugar Daddy. Aquí en los de Europa es cuando compras el internet. Te dan 2 usuarios de Wi-Fi. Uno para la casa y uno para gente. Stream te dan como 100 GB. Es un plan. Mor, yo tengo fibra óptica. Se supone que son 300 megas. De las cuales me va del carajo la subida.
O sea, cuando quiere. Bueno, no es cuando quiere, es porque está lloviendo. Y siempre que llueve, no sé por qué se... O sea, se va a la B el internet. Bueno, la subida, no es el internet. Hey, yo tengo Benisterial, solo he sido infiel 22 veces. Menos mal. Lo dice porque yo ni juego free. Tata, ¿podemos jugar si tú vas número uno? Sí, claro, entras por código. Ay, no, pero es que esta gente va a lanzar sus granadas. ¡Saludos, Daniel! No, mira, se lo funó. Sé paciente. Ay, puse una pared, qué idiota. Me van a funar por decir esa palabra. Pues no sé cómo, tal cuenta son, pero es muy buena la verdad, y apenas vale como 20 euros. Parce, yo acá pagando, ¿cómo cuánto pago de internet? Como 200 lucas para que me vaya mal. Tata, ¿dónde vive? Siempre está lloviendo. Parce, sí, no sé si en ese momento está lloviendo. No, en ese momento no está lloviendo. De hecho, hizo sol. No sé por qué mi internet está mal. Pues, mor, ¿qué te puedo decir? Ey, esa frase es mía, no me la robes. O te cobraré derechos de autor. Tati, tan hermosa, gracias. Saliste en un bonito stream. Gracias, amor, espero tú tengas un bonito día. Sí, mi mamá pagó 26 un plan para ella. Y yo, mor, súper bueno. Bueno, se fija ir a los Europas. Ya basta. Chao, chao, Bogotá. Hola, Medellín. Tan tranquila la grosera, se te fue, mor, se me salió la grosería, yo no quería, por eso es que tengo ban de alcance. Yo te amo de lejitos. ¡Normal! Ay, no, me van a matar, lo presiento. Aquí te espero. ¿Tú en qué parte de España vives? Eres muy linda, gracias, amor. A ver. No, ya empezaron con sus granadas, bro. No quiero salir de aquí. Primera sangre. ¿Será que se lo bajaron o no? Ay, sí, buenísima. A ver, ¿dónde están los otros? Asesinato doble. No, amigo, mal rush. Ojalá no lancen granada, ojalá no lancen granada. ¡Buenísima! Sí, yo sabía que se te fue la grosería. Fue por accidente, te lo juro, Facebook, fue accidente. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Julio, bienvenido. Cami, vayas a Barcelona. Espera, Cami, ¿en qué parte está? En Madrid, cerca al centro. ¿Y qué tal es Madrid? Barcelona, Barcelona, Barcelona. Tati, cambia tus modos. Espera que quiero... Ay, ya no lo puedo leer. Hola, mi amor, Oli. Oli, Oli, gordo, ¿cómo estás? Bueno, genial. Soy cartón 2. Me agrada. Me agrada. Madrid es bueno, pero dicen que es mejor Barcelona. Yo, la verdad, ni idea. No me he puesto a averiguar qué es mejor de España. Sin embargo, amor, lo importante es que te sientas bien. Si te sientes bien, todo correcto. Chicos, código ahí se los estoy pegando en el chat. Es 4053240. Sí, yo sé que te salió la grosería. Hola, Declare, no hagas spam, gordo. Hola, Heider, ¿cómo estás, bebé precioso? Precioso, precioso, precioso. ¿Cómo estás? Yo tampoco ni idea, solo sé que en donde vivo es bueno. Mor, pues sí, contale que uno está bien, que importa lo demás, ¿no? A ver, una escuadra para Decla, espero no me fallen. Saludos, eres de España y olé, ¿no? Soy de Colombia. Lastimosamente, mentiras, bendecidamente soy de Colombia, afortunada. Hoy es día de solo friol, galgro más baby, en las tardes solo juego Free Fire, en los streams de las noches juego otros juegos. Juego otros jueguitos, gordi. Tata, saludos, saluditos. Tati, deje las llaves del auto adentro por andar escribiendo. ¿Cuántos años tienes, John? Te escribo por el Instagram. Ok. ¿Qué dijo ese chico del moderador?
Juega Stumble. ¿Quieren que juegue Stumble Guys ahorita? Noche de Carlos Duty. Morsi, hace mucho no juego Stumble Guys en directo. Bueno, hace mucho no, hace como que una semana. Digo mucho y no. Adivina, Tati. Dame una pista. Di, no tengo menos de estos, pero tengo más que estos. ¿Sí me hago entender? Que cambies a tus moderadores. Pff, hoy gana este. Vaya, usted cámbiese de vida primero. Primero usted cambia de vida, que yo cambie de moderadores. Para el niño que dijo eso. Le escribo más tarde. Dale, bebé. ¡Ay, mi chicle! ¡Ay, mi chicle! Anda bien, gracias, aunque me dolió la barriga. No sé por qué, amor, ¿qué comiste? Yo le dije que no comiera queso costeño y usted no me creyó. Yo le dije que el queso costeño hacía daño. Usted no me creyó. Hola, las de Colombia hablan ubrico. Yo no. Más de 20. ¿Y tienes más de 20 y menos de 30? Otra pista, así puedo decidir. Pues, puedo tomar una decisión más rápido. Ay, me robé la kill. Estaría bien jugar Stumble Guys, pero los datos. ¿No tienes datos, amor? Te escribo más tarde, ok. Menos de 25, ok. Tienes más de 20 y menos de 25. Debes tener 22 o 23. ¿Hacerte o no hacerte? Está fácil, allí te hago. Amor, mándeme una nota de voz diciendo eso y le creo. Soy de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres, corazón, Tatash? Le dije que no comiera queso costeño y usted no me creyó. Siga, siga por allá comiendo salchipapa costeña, que en vez de salchicha le sale butifarra. Amor, la butifarra me gusta. No sé qué decir al respecto. Me gusta la butifarra. 22. Ah, ¿viste? Casi le atino. Casi, por poquito, por poquito, por poquito. ¿Cuántos años tienes? 14. Acertaste. ¡Cheer! Cúrame, cúrame, amor, por fin. Gracias, te amo. Oigan, esta pared de recarga está lo más de linda. Me encantó esta pared de recarga, chicos. Está súper linda. Me encantó. Es una de mis paredes favoritas. O es audio diciendo o mandando besos. Todo no se puede, amor, diciendo eso. Pero ya. O pues si usted me quiere mandar besos también. Usted decida. Usted decídalo. Me faltan 7 meses para los 22. ¿Y qué vas a hacer de cumpleaños? Hola, mi amor, me mandas un saludo para mi amigo Carlos Ore Rodas. Saluditos a Carlos. Me da miedo leer saludos, ¿saben? Me da miedo que sean troleos. Pero creo que ese no es un troleo. O espero así sea. O sea, que los mandó, debemos hablar con la gente. Baby, ¿qué fue? ¿Qué? O sea, ¿qué fue exactamente el comentario que dijo el chico? Venezuela, Puerto Das. Hola, Jere, ¿cómo estás? Hola, Raúl, comerte. Oiganlo. Amor, yo tengo 14 años, soy bastante ilegal. Soy bastante ilegal, yo demando. Yo demando. Primera sangre. ¿Y si jugamos Warzone? ¿Cuándo hago stream de Warzone? Digan un día y hago stream de Warzone. ¿Y juegas conmigo? ¿O no juegas conmigo? Hola, Tata. ¡Oli! Te escribo más tarde, ok. En la torta, no piense mal. Más te vale, marrané. Más te vale, Mary Jane. Que los mods hablamos mucho con la gente del chat y por eso deberías cambiarnos. ¿Lo banearon? Díganme que lo banearon, por favor. Yo también tengo 14 años. ¡Huepa! Pinche queso costeño. Ay, queso costeño, arepa costeña. Diga la verdad. Tati, ¿cuántas veces puedo jugar contigo? Las veces que quieras, pero tienes que entrar por código. Porque eres bonita. ¡Ah! El sucedió que los mandó, dejan que los chats hablen entre sí. Parce, re loco. Oíganlo. Oíganlo. Espero lo hayan baneado. Ay, la mente de Tata. Amor, no es mi mente. Es que estoy acostumbrada a lidiar con gente pajín. Va, todavía no, pero ahorita lo baneamos, ya nos dio permiso. ¿El niño? Si el mocoso vuelve a escribir algo así, sí. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree para salir con esos comentarios? Es que viene de la comunidad y ya no se sintió con derecho.
Mor, la comunidad de Yarlan me caen bien. Los que no me caen bien son los niños toposos. Porque es que, como todas las comunidades, hay niños rata, como fastidiosos. Los niños rata no me caen bien. Pero tan tranqui puedo criar. Bueno, mentira, la verdad tengo 30. ¿Quién pa' criar? Dios, la tatarepa ganosa una de esas. De arepa costeña. ¿Qué es pajín? Chicos, definición de pajín. No sé cómo explicar qué es ser pajín. Ustedes que lo saben todo, expliquen. Expliquen que yo soy re mala explicando qué es ser pajín. Niños pajón. Yalan tiene muchos niños topotos. No, a mí me gusta la comunidad de Yalan. Es un amor, pero pues qué fastidio. Los niños toposos, o sea, lo que les digo. Todo streamer cuando crece, pues en su comunidad llega niño rata. Sí o sí. Hola, soy rata, ¿te caigo bien? Eres una rata de las que me cae bien. Eres una de las ratas, bro, si me entiendes, de las ratas compas. Tengo 16 de niño para ella. ¡Chi! ¡Chi! Eso, un autoconsolador. ¿Qué? Pajín costeño. ¿Qué? Eso no. Juega free por eso, amor. Yo juego free porque soy una rata. Pero eso no quiere decir que alguien tenga derecho a venir a mi stream y decir que cambia mis moderadores. Solo porque no le regalan un pase élite. Hola, guapa, saluditos desde Honduras, saluditos. Chicos, código. Soy niño rata. Jere, pero ¿qué tipo de niño rata eres, amor? Dime. ¿De los buenos o de los malos? Gracias por tus estrellitas, corazón. Muaki. Costeño, digan eso. Pero tú ya no jugarás free. Amigos, pues lo que les digo, o sea, nos estamos acostumbrando a generar otro tipo de contenido, a jugar otros juegos, porque la verdad de aquí a diciembre, o sea, en diciembre más o menos, yo no creo que ya esté generando contenido de Free Fire. Pero pues por eso nos estamos mudando, estamos jugando otros jueguitos, recuerden que no solo juego Free Fire. Pero pues sí, estamos intentando crear una comunidad. No, seguidor Pepe, ¿aceptas? No, de los tóxicos. Ah, entonces eres una de las ratas que me cae bien. Si eres de las ratas que pide, me caes mal. Disfrutar de tu cuerpo, pero en exceso. ¿Eso es ser pajín? ¿Pri? ¿Qué es eso? Juego de ratas, bro. Pepe, por beso. Doy besos gratis, no cobro mucho. Muaki. Es que ya eres adulta, por eso ya no jugarás free. Amigos, no me digan que soy adulta. No me digan que soy adulta, que me hacen sentir re incómoda. Yo no quiero ser un adulto. Hola, mi amor, de nuevo. ¿Me la chupas? ¿Me la chupas con periodo? ¿Han escuchado ese video, amor? Si no han escuchado eso, por favor, busquen en su plataforma de videos. Me la chupa con periodo, y van a ver de qué hablo. Parce, yo me desespero juego jugando free y no es porque se me traba. ¿No, no se le traba el Free Fire? Dame un pase, broma. Pues si compartes mil veces, te doy uno. Güey, si lo eres, porque ya te vas a ir a vivir sola. No quiero. No quiero. Cochina. Cami, ¿has visto ese video? ¿Has visto ese video? Uy, parce, siento que ese video me marcó la infancia. O sea, ese video lo vi como cuando tenía, no sé, 8 años. Y desde mis 8 años jamás se fue de mi mente la frase "me la chupa con periodo". Ya somos adultos, los años pasan igual, llegan a ser adultos. No, ¿cómo decirle vieja a alguien con decencia? A ver, ¿cómo decirle a alguien que es vieja con decencia? Te hace falta colágeno. Breve. Se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente. ¿Qué? Que está vieja y que le hace falta colágeno, ¿no? Sin decirle vieja. Sale, nos vemos. Bye, Jere, cuídate, que te vaya bien, corazón. Yo te acompaño. Oli, Pedro, ¿puedo jugar? Sí, bebé, entras por código. Obvio, las ñeras de la loma. Cambiaron mi infancia. Eso es un bosque rojo. ¿Qué? Está bien, estás bien conservada. Otra buena forma de decirle a alguien que está vieja sin decirle vieja. Estás bien conservada. Hola, hermosa. Hola, Fidel. ¿Cómo estás? Qué mala. ¿Por qué?
Todavía soy un niño, tengo 18 años. Parce, yo todavía soy una niña. Yo soy una niña, no estoy preparada para la vida adulta. Cada vez que pienso en la vida adulta me da depresión, así que no vamos a pensar en ello, ¿ok? No quiero, amigos, no quiero, pero quiero que sepan que de aquí a diciembre espero no estar jugando Free Fire. Ey, ¿por qué no me puedes pegar? Ya. Tata, te amo, te puedo más. Te puedo, te amo más. Te amo, ¿me amas? Espero me ames como yo te amo. No te rías, Carlos, es verdad, parce. Qué estrés. Qué estrés. Pareces vino, entre más grande, más buena estás. ¿No es entre más vieja? Entre más vieja, mejor te pones, ¿no? Ya le prendí la velita a San Judas y la Virgen María para que no juegues free. Amor, gracias. Amigos, cambiaré, se los prometo. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo haremos. Lo haremos. Si yo te amo, tú me amas, obvio. Yo te quiero porque tú amas a todos. Bueno, eres diferente, me gusta lo diferente. Me gustas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? ¿Tati, me vas a invitar a jugar? Baby, estoy jugando por código de equipo. Los únicos días que invito son los lunes, corazón. Y tú ayer te fuiste. Ayer me tocó poner código de equipo porque se quedaron. Los collabs se fueron. Poquito a poquito subes tus vistas. Y bro, pues yo creo que las bajé porque tengo un shadow ban. Pero sí, poco a poco las estoy subiendo. Tengo que dejar de ser tan grosera para subirlas más. Tate, ¿cómo vas en la universidad? Baby, esta es... Bueno, esta y la próxima semana son las últimas semanas del semestre para entregar trabajos. Ya finalizaría semestre. No, termino de ver mis clases aún. Termino de ver mis clases, de hecho, en noviembre. Sin embargo, ya finalizaría, creo que, mis notas. Y pues eso de una u otra manera me tranquiliza. Lo que no me tranquiliza es que no he hecho los trabajos para finalizar mis notas. Eso es lo que no me tranquiliza. Saludos, ¿quieres que te agarre el friso? No, gracias. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿y tú cómo estás? El niño que está haciendo spam, que le hace falta atención en su casa. Amor, deja de hacer spam o lo van a banear. Canzón. ¿Tienes cuenta en región Latinoamérica? Baby, solo juego en Latinoamérica. En... Pues sí, en Estados Unidos. Solo juego en Estados Unidos. Más tarde te llamo en Instagram. ¿Y para qué me vas a llamar? Ayer salí a distraer. Te fuiste con las chicas malas, ¿verdad? Te pillé. Te pillé, Mary Jane. Que te vaya bien en la universidad, Mori. Espero así sea. O sea, estoy un poquito estresada por lo que les digo. No he terminado los trabajos. Pero pues apenas los termine, siento que me voy a tranquilizar un montón. Más tarde te llamo al privado. Es diferente que Caro diga eso a que un niño de 6 años diga eso. Mor, yo no me quiero ir a la cárcel por usted. Me voy, besos, caricola. Bye, Gordy. Cuídate, que te vaya bien. Que te vaya bien con los caballos. Tata, te hace que este día estabas comprando ropa. ¿Cuándo compré ropa? Hace un montón no compro ropa. Yo también juego en Estados Unidos. ¡Woo! Yo puedo llamar. Hagamos llamada grupal. Hagamos un Zoom. Un Skype. Adiós, hacemos llamada grupal. Uy, amigos, hablando de llamadas, ¿ustedes no odian las llamadas? Parce, yo odio que me llamen. O sea, literal. Si me llaman, espero que sea para algo en específico. O sea, para decirme como, hey, necesito este favor. O solo quería saber cómo estabas, o quería preguntarte por tal cosa. Pero me estresa que simplemente me llamen para perder el tiempo, ¿sí me entienden? Como para, no sé, ¿para qué hacer? Me causa demasiado estrés. Es como, mor, tengo muchas cosas que hacer. Besito para ti, Wilgeo. Parce, el Zoro me tiene hasta la B. Mor, pues ¿por qué no? Banéenlo, está haciendo spam. Quiero jugar contigo, amor. Estoy jugando por código. Te copio el código en el chat para que puedas jugar.
Hola Pablo, saluditos para ti también. ¿Cuántos moderadores tienes? 8. 8, 8, 8. 8 y vamos a tener 7 porque vamos a quitar al mango y al jugo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pero en el chat en este momento solo hay 3. Hay 3 moderadores en este instante. Está Caro, está Blue y está Fabián. Hola, manda besos, saluditos y conmigo son 9. ¡Ay! ¿Ya va a dejar de ser cansón José Enrique? ¿Va a respetar las reglas del moderador para ponerle el moderador? ¿Qué opina? Yo quiero ser moderador. Baby, para ganarte el moderador tienes que ganarte primero mi confianza. Además te tengo que ver activo en los streams y esas cosas. Camila, salúdame. La Cami, mor, la Cami está soltera porque el novio se fue. Mientras el novio no esté en el directo, Cami está soltera. Aprovechemos el bug. Respeto, sí. ¿Sabes las reglas de ser moderador, José Enrique? PNPs, magas. Lázaro, ¿hace cuánto no juegas Free Fire? Desde que tienes novia no juegas Free Fire, ¿no? Yo puedo, ¿qué, baby? Saludos a tu novio. Se llama Nene. Saludos a Nene. Saluditos, saluditos. ¿Tres y cuántos mods son? 8. No está Cristian. Juan se acabó de ir. Y Cristian también. Hugo no ha llegado. El mango tampoco. Y Kat. No sé qué onda con Kat. No sé dónde está Kat. Confíe que no miento. ¿Pero de qué hablas? Si quiero ganar a alguien que me cae mal. No. Depende. Si la persona que te cae mal está siendo grosera, sí lo puedes banear. Si no, no. O si está haciendo pajino pidiendo diamantes. ¿Y esa niña que apareció atrás? ¿Qué niña? Hola, tata. Oli, ¿cómo estás? Andan perdidas. Andan perdidas, gordi. Hola, hola, qué bonito estás hoy, Frankie. Gracias por tus 50 estrellitas, bebé. Te lo agradezco de todo corazón. Frankie Luján envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Hola, hola, acá bonita está hoy, Zen. Gracias, amor. Es que reviva a sus compañeros. Carlos, creo que tienes un problema de visión, ¿verdad? ¿O será que yo tengo el problema de visión y estoy viendo que mis compañeros están vivos? Bueno, menos uno. Las reglas del moderador, ya sé. A ver, ¿cuáles son las reglas de ser moderador, corazón? Esperen un momento, curo al chico que se funaron acá arriba, que tengo 3000 monedas. Wow, un montón de monedas. Pero miren con quién me acabo de cruzar, no siempre se ven streamers bonitas. Jugamos, amiga, oíganlo. Tiene que entrar por código. Gracias por las estrellitas, Gordín. A mí me pasaron reglas ni nada. Pues mejor es que tú ya sabías, o sea, básicamente. Como que, pues sí, lo de ser moderador. Como que o sea, como que todo el mundo pues sabe las reglas de ser moderador, ¿no? Tatiana grosera. ¿Cuál grosera? Pero es que, o sea, siempre me tiran hate a mí. Que, ay, es que estás ciega, es que no ves, yo no sé qué. Mor, por primera vez estoy viendo a todos mis compañeros vivos. ¿Y me dicen que los reviva? Tatiana, mándame un beso. Noah, me recuerdas a un Noah que conozco y que quiero mucho, pero hace mucho tiempo no veo. La Ana, cuando me dice Heider, me hace sentir regañado. Luego, ¿cómo te dice? ¿Amorcito? ¿Cómo te dice? Las reglas son bloquear. ¿De dónde eres? ¡Colombia! Hola, ¿cómo estás, preciosa? ¿Me enseñas a jugar? Claro, José Luis, cuando quieras, amorcito. Ay, esperen, me estoy acomodando, ya. Mi crush, ¡Andrés! ¡Viniste! Ya me estoy acostumbrando a verte todos los días en el stream. El día que no vienes me rompes el corazón. Banear a todos los que estén. No, esa no es una regla de moderador. Tatiana, léeme. Voy. Dice lo siguiente. Amor, pero es que no veo tu comentario. Mira, no está. No está. Yo estoy a la vez, no, porque estoy trabajando. Banear únicamente son groseros con la stream o con los mods, ¿sí? ¿Qué región juegas? Estados Unidos, mi amor. Steven, esperen, ya ahorita los leo, porque estamos como en un problema de persecución. ¿Cómo me declaro a un cruz? ¿Cómo así?
Mentiras, vengo a acompañarte con esos botsitos insanos. Mor, yo feliz que me acompañes con los botsitos insanos. Voy a ir al segundo piso, a ver si hay paredes en esa cosa. Lo único que no sabía era el Shadowban por eliminar muchos comentarios. Sí, es que últimamente Facebook anda súper sensible, eso. Ey, Tatiana, no me ande vendiendo a Camila. Camila, ¿quieres que ya no te venda? Perdón, ya no te venderé. Si Caro lo dice, pues ya no te vendo. Ay, ese Castro, ¿qué, parce? Se lo han funado 2 veces. A la tercera no lo revivo. ¿Tienes novio? Nope, no tengo novio. Me voy a quedar en esta casa esperando. Mentiras, ellos están allá abajo, pero voy a romper esto. No veo a la gente. Ah, está acá encerrado. Voy a ayudarlo. Hola, saludos, saluditos. Ella misma te puede decir que es mía. A ver, Cami. Es que compartí en mi cruz. ¿Me compartiste en tu cruz? Aquí no hay nadie, me engañaste. Mary Jane, no veo a nadie. Qué estrés. Ya lo vimos. Está en la garita, no, está allá arriba. Creo que se va a rodear. O se va a meter a la garita. Está detrás de la pared. Ojalá no me maten. Hola, nueva seguidora. Hola, Shulays. ¿Cómo estás, preciosa? Oh, bienvenida al stream. Dígase muy bien, parcera. Un gusto conocerte. Primer directo. Yo me simpatista. Saludos desde Perú, bebé. Saluditos a ti también. ¿De qué parte de Perú eres, corazón? Soy del Juanito y de Caro. O sea, esto es muy serio. Eso es muy real, amigos. Mañana me puedes vender, ¿ok? Cuando quieras. Aquí una compra y venta de personas. Decía crush. Ah, ¿soy tu crush? Es un milagro, yo no soy crush de nadie. ¿Me puedes agregar Proger contigo? Frankie Luján envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. Jugar contigo, cara mendigante. Baby, recuerda que se lo agrego colaboradores. Soy de Lima, Perú. ¡Qué cool! ¿Qué tal es Lima? ¿Recomiendas ir a Lima? Oye, ¿conoces? No. No, no. ¿Qué vendes? Personas. Personas. Usted dirá, parce, no le disparo a nadie porque no he visto a nadie. ¿Pueden creer, no? Esa Camila tan traicionera queriendo que la vendan mañana. Mor normal. Ay, no. Yo me voy a ir al Rush a ver si mato a alguien. Qué estrés estar ahí esperando que la gente llegue. Esperen, esperen. ¿Dónde están? Los estoy esperando. Venid, venid. Venid, venid. Agrega que la hora... ¡Cat volvió! ¿Viene tarde el directo? No, amor. Tempranito es temprano. Falta mucho de stream aún. Esperen, ya los veo todo bien. Para ver si no he matado a nadie, qué rabia. Y voy a seguir sin matar a nadie. Qué más rabia aún. Qué rabia más aún. Ay, mi chicle. Esperen, esperen, no los puedo leer ahora. ¡Bob! Me hice la última kill, buenísima. No me quería ir sin kill. Ahora sí los leo. Hola, Herbert, ¿cómo estás? Por favor, no hagas spam en el chat porque si no, no te puedo leer y te van a banear. Ya no me puedes vender a mí, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Y por qué no te voy a poder vender? Frankie Luján envió 50 estrellitas. ¡Frankie! Gracias, gracias por tus estrellitas. Yo quiero comprar a la streamer. ¿Cuánto por ella? ¿Cuánto estás dispuesto? Amor, gracias por tus estrellitas. Te amo. Amor, es que la jefa no está en venta. Andaba viendo unas cosas en el jugo de limón, ojito. El de mi... El de... ¡Ay, mis caguates! ¡Ay, mi chicle! ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Camilo! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi chicle! Miguel, usted no estaba baneado. Si pudieras ir de vacaciones, ¿a dónde irías? Me gustaría ir a África a bañar elefantes. O me gustaría ir a... Mor, me gustaría ir a muchos lugares, ¿sabes? Hay un lugar cerca de Venezuela, se me olvidó cómo se llama.
Esperen, miro en Google Maps. A ver, di cacahuate. ¿Cacahuate? Porque yo no estoy a la venta. Pero yo no te pregunté si estabas a la venta. Yo te pregunté. No, no. Yo te voy a vender, quieras o no. Esperen. Google Maps. Ya les voy a decir a dónde quiero ir. ¿Cómo es tu código? Ahí está, bebé. ¿Cuántas estrellas se apaga directo? 5000. Ni más ni menos. Porque si no, mi gente me regaña por andar vendiéndome a lo barato, güey. Mira, quiero... Aruba, Aruba, Aruba. Quiero ir a Aruba. Me gustaría ir de vacaciones a Aruba. ¿Por qué? Porque me parece divino Aruba. Tati, ¿cuántas reglas son de Collapse? Amor, no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Si quieres, ahorita te las digo. Región Latinoamérica, para que me ayudes a subir. ¡Obvio! Me pareció verte en un video, aparezco en muchos, amor. Hola, Juanito, ¿cómo estás, precioso? Te contaré, hoy me tomé un Monster y tuve un poco de cambios hormonales. Primero estaba feliz, luego mimada con Juan y luego triste. ¿En ningún momento te pusiste de mal humor? Yo, por lo general, también presento esos cambios de humor. Aunque yo no tengo con quién ponerme consentida, así que lo de consentida lo omitimos. Cállese, me voy a escapar para que no me venda. Mor, ahora con más razón, vendo azul. Vendo azul, bro. Hola, bebé, hola, Jesús, ¿cómo estás? Yo soy de Venezuela. Qué cool. Ahora me las dices. Bajos, Enrique. Herbert, 4 veces nomás, bro, es spam. Si ves que claramente te estoy leyendo, ¿cuál es la necesidad de hacer spam? Luis, ¡ah! Llegó Luisito. 100 estrellitas. Gracias, bebé menor que 3. Hola, bebé, soy nuevo. Pareciera que soy tu único fan. Cara saboreando comida. Luisito, gracias por tus estrellitas, amor. Te amo. ¿Cómo estás, chiquito? ¿Qué tal tu tarde? Tu tarde de martes. De hecho, sí estuve muy enojada y qué rabia, pero porque me dio migraña. Es que mira que siento que las bebidas energizantes y te causan cambios. Es muy raro. Ya me cae súper bien y soy de Venezuela, por cierto. ¡Oli! ¿De qué parte de Venezuela eres? Estaba viendo un video de mi cuñada perreando. Mor, ¿usted ve videos de su cuñada perreando y no comparte? Compartan, compartan. Hola, John Carlos, ¿cómo estás, precioso? Busco novia, tengo 14 años. Azul, eres la indicada. Yo mejor me voy antes de que me vendan otra vez. No me deja hacer collab. John Carlos, ¿por qué no te deja ser colaborador, amor? Hola, Andrés, Ugame Scott. Everson, recuerda que los streams de Call of Duty son en la noche. En la tarde solo me dedico a jugar Free Fire y Stumbleguys, tal vez. Yo con una bebida energética me siento como mareada, así bien chido. Uy, no, a mí no me agrada cuando eso me pasa. De hecho, por eso... casi me quedo sin voz. De hecho, por eso lo dejé. Esperen, me estoy quedando sin voz por tanto hablar. Voy a ver si lo puedo comprar en el directo de la página. Baby, si no te aparece, me avisas y te puedo mandar el link directamente aquí en el chat de colaborador. ¡Holi, my bear! Mimido, véndame. Yo igual. ¿Ustedes les gusta que los mareas y el... las bebidas energizantes? No, y no, yo odio. O sea, por eso estoy... ¿Se acuerdan que yo tomaba un montón bebidas energizantes? Amigos, ya llevo como casi una semana y media sin tomar. Y me siento orgullosa de mí. Agrégame, baby. Recuerda que tienes que volverte cola para agregarte. Perdón, Apolo, por expulsarte. Yo no te quiero expulsar, pero es que tienes Luis muchos Machurro puntos. Perdóname. 50 estrellitas. No deja. Gracias, cosita. A ver, te mando el link de volverte cola. Las bebidas energéticas solo te dan para arriba un rato. Después down. Concuerdo. O sea, es que por eso siento que... Ey, qué raro, porque no deja volverse cola. No lo sé. Directo de la página, tal vez. Y es cierto, Luisito, gracias por tus estrellitas. Siento que por eso nos sacan el mal humor y esas cosas. Por eso a veces nos acostumbra a dejar bien y no. La verdad, mucho exagera, chao. Herbert, mucho exagero, porque te digo que no hagas spam. Baby, dijiste que te ibas hace 5 minutos, ¿por qué no te has ido? ¿Las bebidas hacen eso? ¿Qué? ¿Marearte, mor, desestabilizarte? Sí, también. Se aparece por el hecho que cuando trato se para el directo. 50 estrellitas. Gracias, cosita. Amor, gracias yo por tus estrellitas. Mucho si te ayudan para el cansancio. Mor, sí ayudan para el cansancio, pero no son buenas para el cuerpo. Amor, gracias por las estrellitas. Yo nunca las tomo porque me regaña Juan. Es que siento que son peligrosas. O sea, en exceso es peligroso. Porque, pues, parce, te está haciendo daño. De hecho, no sé si han visto esos experimentos de
pues que aparecen en TikToks, de pongamos un hígado versus Coca-Cola versus bebida energizante en 24 horas. Y las bebidas energizantes por lo general deterioran el hígado que ponen en ese experimento así, o sea, súper rápido, súper rápido. La Coca-Cola pues también, pero a diferencia no es tan dañina quizás como lo es una bebida energizante. Le encanta el drama al vato ese. Saludos, Abdiel. Hola, soy nuevo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Tan bonita y guapa como siempre. Gracias, amor. Hola, Isaac. Ojito con esas estrellitas. Luis Machorro envió 100 estrellitas. Ay, carajo. Gracias, bebé menor que 3. Ya me voy, Q. Tengo reunión con un cliente nuevo. Te me vaya. Me encantó tu nueva foto en el horno. So hot, te pasas. Amor, gracias por tus estrellitas, I love you. Espero te vaya súper bien en tu reunión. De verdad, muy, muy, muy bien. Hola, hermosa, holi. A la madre y las cheves. Eso también, es que ¿alguien sabe cuál es el canal? Es un canal que literal ponen como una pecera y lo dividen en dos y siempre ponen hígados en un lado. Entonces, digamos, ponen un lado Coca-Cola, en el otro agua, o en otro video ponen cerveza, en el otro energizante, o en el otro ponen vinagre y otras cosas así. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Oye, la mano de Juan aquí en el directo. ¿Qué? Yo que tomo todos los días mi hígado. Giancarlo, deberías empezar a tomar agüita. O si te cuesta mucho dejarlo, deberías, o sea, dejarlo de a poco, supongamos. Si te tomas uno todos los días, intenta tomarte uno día de por medio y así, es que es muy malo. Además que te empieza a dañar el corazón bastante. Pases de Only Frankly, tienes que escribirme el privado, bebé, para enviarte el link. Si quieres me escribes al privado en este instante y te paso el link. Gracias por tus estrellitas, te amo. Te amo más. Hay un li obvio de patas. Tranqui Luján envió 50 estrellitas. ¿Tú crees que no va a tener un li de patas? O sea, amor, si tengo pies bailando bonitos, ¿cómo no voy a poner mis pies en venta? ¿Cómo no? Yo no tomo coca, pero como usted hace, te duele como mucho. No, amor, el bol también es malo. O sea, de hecho las bebidas energizantes que más dan son el bol, Monster y Red Bull. Son de las bebidas energizantes más dañinas, según los estudios, no lo sé. Sin embargo, pues no sé. Solo convierte el corazón, se me arregla. ¡Ay! No digas eso. Me haces poner roja. Pues dije, le escribo, baby, tienes que poner comando redes. Ahí te aparece mi Instagram. Y de hecho, todas mis redes sociales. Yo estoy tratando de... Carlos, espero que lo que digas sea broma y no sea en serio, ¿sabes? Me va a tocar pagar ese... ¿Por los pies? ¿Te envío fotos de mis pies? En una foto me chupó las patas. Mentiras, mentiras. Tati, tengo sueño. Amor, ¿no descansaste anoche? Por andar con el pinche mango, ¿verdad? Gracias, José Enrique. Chicos, miren, ahí pusieron el comando redes por si quieren ir a seguirme en mis redes sociales, ahí aparece como aparezco. Me toca tomar puras caguamas entonces. Mor, la cerveza también es mala. O sea, siento que relativamente lo menos malo es el agua, ¿no? Porque incluso el agua en exceso también es muy mala. Pero pues es más buena que mala. No me ilusiones que yo sí lo pago. No me chuparía las patas. Oli, oli, a mí me dan ganas de estar con mi cuñada, está buena, digo, ¡ey! Sigo esperando el video, no has esperado, no, no me has mandado el video de tu cuñada, qué falta de respeto. Cepilla debería hacer collab. ¿Quién? Nah, mentiras. Ah, no, sí, de esos gustos, pero sus pies me enamoro. Ay, es bromi, es bromi. Todo es malo, no tomemos nada, no, sí, el agua, tomen agua, de verdad. Lo más natural que puedan tomar, o sea, si pueden hacer los jugos ustedes mismos, háganlo en vez de comprar. Porque recuerden que también los jugos que venden son, pues, artificiales y esas cosas. El viernes me tomaré uno para ver el stream de noche. ¡Mor! Para el stream de terror. Madrigal, ¿tú me quieres? Mujer araña. La mujer araña. Ey, no puedo creer que esa chica de verdad se haya vuelto, pues... Parece que tenga tanto dinero actualmente solo por hacer eso. Ganosa. No se haga la bobista a ti. Mordek, no entiendo de qué hablas. Desde que no tenga callos. Uy, no. No tengo callos. Que yo sepa, no.
Ah, pero yo sí tomo agua, nada de refresco, solo el bot y la y la cerveza es de diferente que tomo. Azul, ten cuidado. Tomen agua, y están embarazo. Pues sí, están embarazo, pero con plata. ¿Y el mismo man, no? ¿O es de otro man? Sí, me gusta más que todos los streams de terror. Estoy emocionada por ese jueguito de terrorcito. Y todos vinimos porque y sabemos cómo fue. Tata, ¿puedo jugar contigo? Sí, baby, estoy jugando por código de equipo. Si quieres, puedes entrar a jugar. Cogí un chip que no me sirve para nada y vi pasar a alguien en la derecha. No juego salas, baby. Juego salas de vez en cuando, pero hoy no voy a jugar salas. Salas. ¿Qué manda ese video? Pero aguanta hacer algo así. Visaje, pues no me parece un visaje. Me parece pues normal, parce. No hay tabú. ¿Vieron cómo le apunté a la cabeza y no lo mató? ¡Ah! ¡Qué estrés! Buenas, señorita, ¿cómo está? Bien, Gómez, ¿y tú cómo estás? Bienvenido. Ay, güey, el link, déjate, lo mando. Va. Tati, compra paredes, ese mapa es muy campo abierto. Y me mató un bot. ¿Solo yo no me puedo hacer collab? No lo sé, amor. Es que a veces Facebook se buguea, ¿sabes? A veces está caído, a veces no deja donar. Tal vez, ¿sabes qué puedes hacer? Salirte de la aplicación y volver a entrar. Ya no, fue nada. Para creer, sala para jugar con nosotros. Requisito, si quieres jugar puedes entrar por código. No estoy jugando salas. No, parce, qué mentira. Avatar, curanos. Y este lo voy a reportar. AFK. Qué fastidio. ¿Para qué entran a jugar si se van a quedar campeando? Qué rabia. ¡Qué rabia! A ver, Avatar, cúrenos. O haga algo. Entra a Discord a ver quiénes están. Mor, no sé quién está. Si alguien está en Discord, me avisa para pues yo también entrar y hablar. Pero no creo que haya nadie. ¿Cuánto porcentaje cobra Only? Te quita $4. Sin importar lo que valga, siempre te quita $4. O sea, digamos, por eso les he debatido mucho en directo eso. Como las chicas de Only, digamos las chicas que son muy famosas y tienen muchos suscriptores, por lo general ponen su Only a bajo precio. Pero hagan de cuenta a alguien que no tiene casi suscriptores y pone su Only a $8. O sea, en realidad estaría ganando 4 y estaría no ganando sino perdiendo, creería yo. Aunque no sé, no sé la verdad de esa industria qué tal sea. ¿Por qué no se puede por enviar estrellas? Baby, en la descripción hay un linkcito para enviar estrellas. Tatiana, qué bonita estás, quisiera hablar contigo, lástima que ya no veo directos. ¿Cómo que ya no haces directos? ¿Y por qué ya no haces directos? Háblame del por qué ya no haces directos, por favor. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Tata, bebé, ¿por qué tan hermosa siempre? No lo sé, Josué, dímelo tú. Es que ella me envió ese video porque yo también le envié un video. A ver, muestre el video, Juan. Qué estrés que hablan de cosas y no digan de qué video hablan. Hola, Miki, yo me abro uno y lo vendería tipo $20, barato, caro. Baby, a mí se me hace que es lo justo. Por lo que te digo, o sea, si tú no tienes tantos suscriptores, a mi parecer, no es rentable que tú lo dejes a $8 porque no estás ganando, como te digo, estás perdiendo. Tati, ¿segura que ese Yalan es real? ¿Yalan eres el real? ¿Me estás engañando? Ya estoy cansada de que los Yalan me engañen. Un montón de Yalan engañándome. ¡Hola, Oli! Y el hija empezó a seguir y era cada rato mandando link de su Only. ¿Quién? Espera que no leí su comentario de antes para tener un contexto. Haider, contexto, por favor, contexto. Contexto, caro 15 está bien. A mí no se me hace caro $20, no le creas a Madrigal. Ya volví, tuve que irme en segundo. ¡Oli! ¡Hola, Dani! Ya te sigo en Instagram, gracias por seguirme. Haría que esos 20 valgan la pena. Baby, pues de esos 20, en realidad no te estás ganando 20, te estás ganando 16. Porque recuerda, sí o sí lo que valga siempre te va a quitar $4. Me picó un mosquito en el ojo. ¿Se acuerdan que ayer me había picado un mosquito acá? Miren que ya no tengo casi la roncha. De hecho, casi no se nota. O sea, tengo irritado porque me rasqué. Pero ya no tengo la ronchita. Y eso me pone feliz. Hola, PvP. No juego PvP, es bebé. Hola, Jared. ¿Cómo estás, cosita hermosa, preciosa? Hola, Ramírez.
Hola, Lenin. Cuando el mío, el de ella, el que quiera, el de ella, el de ella, el de ella. Aún así, ese me parece mejor que solo 4 horas por andar dando promociones. ¿De qué hablas? O sea, ¿que sería $20 o que lo dejarías a 16 para ganarte 12? Muestra las uñas. Son arañitas. Miran, son arañitas. Me hice arañitas de Halloween. ¿Qué están hablando de Too Only? Y hace unos meses me empezó a seguir una re intensa. Ah, pues todo el mundo. Pues se crearon una cuenta falsa mía, ¿se acuerdan? Y que estaban enviando un Only que ni siquiera. Yo ni tenía Only. O sea, what the fuck. Y mi pregunta es: ¿será que hay gente que sí cayó y sí compró ese Only que no era mío y sí habrá pagado por eso? Esa es mi verdadera pregunta. ¿Será que la Tatiana fake sí se lucró con ese dinero? ¿Qué haces, linda? Baby, estoy jugando clasificatoria. Bueno, estoy en realidad perdiendo, ¿sabes? Como que me estoy muriendo muy fácil. Es que la verdad me gustaría, pero no lo quisiera dar en promoción porque me da pena. Amor por dos, claramente soy yo, por eso no tengo suscriptores, hace un montón. Por eso lo que te digo, si deciden filtrar mi contenido, yo sabría quién lo filtra. Porque no es que tenga 1 millón de suscriptores para saber quién puede hacerlo, quién no. O sea, los que son mis suscriptores, sé quiénes son. Y sé que no lo filtrarían. Por ende, si llega una persona nueva y de la nada se filtra el contenido, sabría quién es. Ayer les conté, pura estrategia de marketing. Hola, Oli. Tu Instagram, bebé, comando redes. No, esa es la Tata Fake, no, esa era otra. ¿Otra Tatiana? ¿Ya tienes descargado el de la Yuwoki? No, no lo he comprado. No lo he comprado, no. No, sí, sí lo compré, pero no lo tengo descargado aún. Región Estados Unidos. El juego de la Yuwoki no estuvo tan caro. Me valió como 25 mil pesos. No se me hizo tan caro. Porque el juego se ve chill, se ve cool. Te tengo que ir con Yalan. Mejor Yalan dijo que quiere hablar conmigo y que ya no hace directos. ¿Qué procede? ¿Ya no hay virtualito? Ya no hay virtualito. Hola, eres muy linda. Gracias. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Misterio, gana, tú puedes. Tú puedes, bro. Voy a enojarme por AFK. Pero Garry's Mod, es que Wi-Fi no agarró. Pero es Garry's Mod. ¿Ese es el juego? A ver. Espérate, lo googleo. Garry's Mod, Steam. Le voy a dar favoritos para que no se me olvide que este debe ser el juego. Mor, ¿este juego? ¿Este es el juego que quieres que juegue? ¿Este es el juego que quieres que juegue? Hermosa. Hoy tenía ganas de jugar contigo, pero me aburrí. No, Cami, ¿por qué? Mi corazón lo rompiste en 1000 pedazos. Hermosa, gracias. Te amo. Ese juego es good con amigos. ¿Ese jueguito? ¿De qué trata o qué? Triple. Respete. Hermosa, gracias. Me encanta como Haider siempre pelea con la gente, ¿no? O sea, Haider siempre pelea sí o sí con la gente. Ahí dentro del juego están los mods. Y es cool el juego, me toca ver gameplays del juego, a ver qué tal, si está cool. Es que me desanimé, ¿andas triste? ¿Por qué estás triste? El dinero a mí me llueve. Diablos, René, quiero ser tú. Amor, gracias por tus estrellitas, te amo. Solo quedan dos, ustedes pueden haberle dado like a este güey. Tú puedes, amigo. El dinero me llueve. Na, 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 na. Sí, pues me puse triste sin razón. Parce. Normal. Yo creo que es el cambio. Es el cambio que viene en los eclipses. Tu amor imposible lo ha jugado. Mi amor imposible. ¿Mi Rubius? ¿Mi Rubius ha jugado ese juego? ¿Mi Rubius, oh my god? Ahí desde el Enelgado, creo que eliges caras. Es que no recuerdo. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a... Esperen, esperen. Esto es una final. Esto es una final. ¡Buenísima! ¡Ay, falta uno! ¡Falta uno! ¡El Puya! ¡El Puya! ¡Mátelo! ¡Buff! Denso.
García, gracias por tus 99 estrellotas, bebé. Te lo agradezco de todo corazón. No te burles. García y René se pasaron. Ay, René, gracias por tus estrellitas. García Santiago, y García envió 99 estrellitas. Muchas gracias. Gracias, cosita. René, ¿quieres un sing otra vez? Amor, gracias por tus estrellitas. Ese mismo. No te burles, cara con sudor frío. ¿Y estuvo chile el juego? No, Cristian. No me burlé. El dinero a ti te llueve. A mí me llueven las malas noticias. Sí, Rubio, ya lo jugué, a ti me dio risa. Se pica a jugar entonces el jueguito. Voy a ver qué tal y si algo lo juego. Espera a ver cuánto vale. Voy a mirar cuánto vale el juego y si algo se pica a jugarlo. Esperen, miro. Vale. No, tampoco está tan caro. 23 mil pesos. Se ve cool el jueguito. Gary's Mod. Está cool, se ve cool. Chicos, gracias por sus estrellas, sirven para los muebles de Tata, ni un brillo. Amor, gracias por tus estrellitas, es cierto. Cada estrellita sirve para mis muebles, amor. Para que ustedes vean mi futura casa sin... Amor, no va a tener muebles, pero sí va a tener cama y setup, que es lo importante. Amor, gracias por tus estrellitas. Iré a buscar algo de comer y entrar a la próxima para que juguemos una partida. Va, amor. ¡Súper! A ver, baila sin pum chim pum. ¿Qué sin pum chim pum? Hola, Jordan. Busca el clip de lo de Vegeta y los videos son viejos. O sea, el juego es viejo. $5. Pues $5 a mí no se me hace costoso para un juego. Invítame a jugar. Amor, recuerda que siempre juego por código y te pongo el código en el chat. Una casa sin baño se vale vivir. No, mi casa va a tener baño. Pues no va a ser mi casa en realidad. Pero pues voy a vivir solita, amigos. Y pues, si me entienden, cuando te vas a vivir solo tienes que comprar muchas cosas. Pero pues entre esas cosas está la cama. Así que sus donaciones me ayudan para mi cama y para adornar mi setup en un futuro. Y para seguir haciendo stream. Y seguir con mis sueños más que todo. Porque pues este es mi sueño. Gracias, los amo. Y voy a llorar, pero no voy a llorar. No tiene cama como en el Minecraft. ¡Mor, cállate! ¡Deja de humillarme! En el Minecraft, parce, en el Minecraft, soy la única del servidor que no tiene cama. ¿Pueden creer eso? Parce, me hacen sentir pobre. Todo el tiempo me hacen sentir pobre. Porque siempre se hace de noche y la gente dice, ¡duerman! Y a mí me toca decirles que no tengo cama. Y me insultan, me dicen, ¡sálgase del servidor! ¡Sale porque no tengo cama! Es muy triste. La Tata no se baña. ¿Cómo que no? Y si me bañé, mira, estoy limpia y reluciente. Chiquín. Hola, Minito, ¿cómo estás, bebé precioso? ¿A qué hora juega Colombia? Ni idea. Y por su culpa moríamos. Mor, yo sé que es por mi culpa, pero perdón por ser pobre en el Minecraft. Evel, hermosa, me siento más feliz aquí. Hola, Vidal, ¿cómo estás? Hola, jugamos y soy Misterio. Hola, ¿cómo estás? Recuerda que para entrar, entras por código. A mí me emociona pensar que luego viviré solita. Cami, ¿tú te sientes preparada para vivir sola? Y por mi culpa de ella funaron a Juan con tremendo rayo. Amigos, yo no sé por qué soy tan mala en el Minecraft. Mi amor, dime. Dímelo. Uy, hoy juega Colombia versus México. ¿A qué hora haces ese partido? Juega Minecraft, Free Fire, estuvo el positivo para falta de baño. Mor, te faltó algo. Roblox también juego. Ay, no, yo soy una rata completa. Sí, de hecho, sí. ¿Qué sientes que será lo más duro de vivir sola? Tatín y mi ex se acordó de mi cumple. Oh, no, ella sí se acordó. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Gordy? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿O cuándo fue? Like y sigan, compartan a la Tata. Es buena gente. Es buena gente y no se baña. No me baño, amigos. El partido es a las 9. ¡Ah, es en la noche! Pensé que iba a ser en la tarde. Colombia gana 2-1. Amigos, no se metan en apuestas deportivas, por favor. Hoy te vamos a cantar el cumpleaños. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. Que lo sigas cumpliendo. Que los cumplas feliz. ¿Quieres un zinc, bebé? ¿De cumpleaños? Los gastos. Uy, total.
Parte diciendo que cuando me vaya a vivir sola no voy a comer. Creo que voy a bajar de peso. Ya no seré pajín, eso espero. Eso esperamos realmente. Hola Dani, buena gente y mera rota. Sí soy. Sí soy. Ya. ¿Qué? Apuestas, Yabalí. No hagan apuestas deportivas, amigos. Ay, los únicos que ganan son Jefferson Cosioro. Jefferson Cosio y Maps son los que ganan con esas apuestas deportivas. Ya canciones, Mary Jane. A mí me dicen 5 por mi cumpleaños. Pero si aún no cumples años. ¿Cuándo cumples años, Blue? Tata, me faltan 29 puntos. ¿Me acarreas? Amor, para subir heroico, creo, quiero que sepas que a mí también me faltan muy poquitos. O sea, por eso hay que subir con fe. ¿De qué hablamos ahora, amor? Del partido de Colombia y México, apuestas deportivas, cumpleaños y vivir solo. Estamos hablando de un mix de cosas. ¿Sabes? Para que no me siento preparada para vivir con el novio. Me emociona, pero me asusta. Uy, parce, siento que vivir en pareja es algo complicado. Una cosa es independizarse uno solo, pero empezar a convivir con otro es duro. Es duro porque, amigos, no todo es color de rosa. Hay cosas que te van a empezar a molestarte la otra persona. Ya sea porque es desordenado, sea porque es estrictamente organizado. O porque quizás él deja una media aquí y a ti no te gusta que dejen esa media ahí. Uy, no, siento que la convivencia en pareja es complicada, sin embargo, no es imposible, es bonito. Hoy gana el albiceleste y pierde mi selección del Salvador. Hoy también hay ese partido. Hola, buenas tardes, Ali, cumplí el 1 de septiembre. ¡Amor! ¿Y por qué no me dijiste? Neymarcito, recuerda que para agregarte al juego tienes que volverte colaborador, corazón. Yo creo que lo más difícil sería asumir tanta responsabilidad. Comprar cosas y todo eso. Mor, los gastos, recibos, arriendo, salud, pensión, etc. Ush, Mavi, la linda hablando con el huesco. 4.000. ¿Qué, amor? Demasiado complicado, se pelea por todo. Sí, es que la cosa de convivir en pareja es densa. Pero pues no es imposible, amigos. Todo se puede. Por eso yo siento que es de mucha madurez. A mí me asusta eso, pero por lo menos en el tiempo que he convivido con él ha sido pues bien, con problemas, pero nada que no se pueda solucionar hablando. Claro, amor, es eso, o sea, toda pareja tiene problemas, nada es color de rosa. Que ustedes sean maduros y sepan afrontarlas, pues es súper cool. Sí, dije, no es cierto. Blue, ¿quieres un sync también de cumpleaños atrasado? Más difícil va a ser si el pana no le gusta trabajar. Mor, siento que yo en lo personal, si me llegó a vivir con alguien, me chocaría bastante que esa persona no sea organizada tanto en su vida mental como en su vida donde habite. O sea, no soportaría como que digamos... Yo soy una persona muy fastidiosa en el sentido, digamos, de que almuerzo, como, hago algo, ensucio un plato, directamente apenas termino voy a lavarlo porque me fastidia verlo sucio. Y también conozco personas que les encanta acumular losa sucia y prefieren lavar un montón, pero más tarde. Yo no podría con una persona así. Amor, dime, no, ¿cómo que no? Espero estés bromeando conmigo, Blue. Rayos, ¿cómo lo ves? Y tú sí que mejor nada. ¿Qué? Hermosa, I love you. Nos están casando. Platos desechables, mor. No, eso contamina el planeta. Para ir con la tata sin ver respetar su espacio. Uy, parce, total. O sea, yo siento que viviría con alguien así súper cool, pero que respete también mi espacio. O sea, si quiero entrar al baño y que no me moleste, no soportaría estar en el baño y que otra persona me golpee. ¿Me dejas entrar al baño? Me enojaría. Ahí te va a tocarle... ¿Cómo? Te va a tocar levantarle los calcetines. ¡Parce, no! O sea, digamos eso que dices, no podría. No podría porque es que siento que mi familia me educó siendo muy responsable con eso, ¿sabes? Siendo muy aseada, ordenada en ese aspecto. Como para que otra persona venga y yo tenga que arreglarle su desorden. O sea, no... Es que sí deberías tener la mente madura y pensar en responsabilidad que se viene. En pareja, total. Solo es una cosa, pero en pareja es otra cosa. Esperen, dadme un momento, ya los leo, amigos. Que acá están bajándose a la people. ¿Dónde es la tiendita? ¿Allá adentro o afuera?
para curar al güey. Ay, no me van a matar. Allá, allá, allá. Mor, te curo, te curo, te curo. Denme un momento, ya los debo a todos. Te curo, te curo, te curo. Te curo y me voy para atrás porque no quiero que me maten. Yo también soy muy organizada, pero soy muy paciente en un sentido, pues Juan es muy juicioso en todos los aspectos. Mor, nada mejor que encontrar una pareja así. Promis, cumple el 9 de julio, te amo. ¿Viste? Me engañaste. Me engañaste, te amo más, Gira. Nunca me voy a perder un video tuyo. Gracias, en enero no van a saber de Juan si no es organizado. Mor, lo funas. Lo funas. Yo lo mandaría a funar por ti. Hola Alex, ¿cómo estás? Saluditos. Yo también lo sano. Bueno, al menos lavo bien la ropa y cocinas bien. No, no sé cocinar, pero es algo con lo que podría. Es que siento que en el sentido de cocinar, si estás con otra persona, es lo de menos. O sea, bro, se pueden turnar quién cocina un día, quién cocina el otro y así, igual para la ropa. Mientras que si vives solo, es tu problema y tú verás cómo lidias con ello. ¿Me ayudas con la funada? Uy, parce, total. No pudimos matarlos. El azul nos abandonó. Me tocó irme a mí también. Mor, tengo que hacer mis cosas, tengo que irme. Bye, chiqui, cuídate. Ya te lo paso, voy. Rappi puede con todo. Mor, pero solo la gente que tiene mucho dinero puede vivir de Rappi. O sea, imagínate tú gastándote 50 mil pesos a la hora del almuerzo y a la hora de la cena también todos los días. Mor, para gente rica. Yo le cocino todos los días. Mor, usted me cocina y yo me dedico a barrer porque me encanta barrer. Me fascina barrer. ¡Ah! Me estresa ver el polvo. Yo el único problema es que no tengo tiempo, nunca estoy en mi casa. A veces por salir a la carrera dejo todo. ¿Sientes que por eso no podrías tener pareja? ¿Por el tiempo? Aunque tienes pareja y te llevas muy bien, ¿no? Con él. Rápido, porque Tata se los intenta tramar. No me simpatizas. No les vuelvo a contar mis historias. Puedes escribir mi nombre en tu hojita. Alex, tienes que volverte colaborador, bebé precioso. Pero todo es cuestión de hablar y aprender también de la otra persona. Cómo es convivir, sus defectos, no todo será perfecto siempre. Total, concuerdo contigo. Tata, ¿me haces un sing de cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños, bebé? Claro, si es tu cumpleaños, se lo hago. Usted solo dígame que no le gusta y yo le cocino. De todo lo que se imagine, menos eso. A mí me encanta de todo. Sinceramente, si se ve agradable visualmente, me lo como. Con tal de que no me digas que es. Donde me digas que es ternera, me pongo a llorar. Y no me la como. No como vaca, perdón. Me da tristeza comer vaca. La verdad, no. Sí, pero es diferente porque no vivo con él. Cuando estoy en mi casa es porque estoy con él. ¿Te dirías, te sientes preparada para vivir con tu pareja azul? Sí, que, en fin, sí me siento preparada, pero me asusta, parce, qué susto. Yo también estoy cumpliendo años, mentiroso. Yo también quiero sing de cumpleaños porque no me dio nada, mentirosos. ¿Qué hubo? ¡Holi, Jeff! ¿Cómo estás, bebé precioso? Gracias por tus 30 estrellitas. Ternera rico, no, me pongo triste así como ternera. Me da depresión. Me da depresión. No, bro, tiene 20 y se ve 14. Sí, soy. No, hombre, mi se lo comen de rápido, un mes están hechos bola de grasa. No, no creo que bola de grasa, creo que están hechos bola, pero de deudas, de tanto pedir en Rappi un mes. O sea, la gente que vive de Rappi es porque solo tiene plata. Gol de la Tata de Colombia, ganado 0. ¡Ey! 14, ¿dónde? Mor, tengo 14 años. Y tengo muchos granos y los pies muy planos y solo invento excusas para no grabar. Invita pues, a ver quién fue el último que entró. Mor, perdóname la vida. ¿O será que alguno de acá ya entró? No, ninguno de ellos ha entrado. ¿Quién es él? Vamos a investigar. Nunca inspeccionó a mi gente. Vamos a ver qué tal es. Persona sin nombre. Lobo solitario, mejor solo que mal acompañado. Pura frase de fuckboy. Narco, con muchos pases. 7111 likes. Buff, narquísimo. Inspeccionar. Ahí. Inspeccionar. Tiene 4219. Buena.
Colombia. Bueno, no tengo nada que decir al respecto. Tatiana tiene 10 en cada chichi. No tengo chichi. Respétame. Vamos a inspeccionar a este. Morty, 3.397 likes. Buenísimo. Tiene pases. Juega bastante. Sim de Tata. ¿Quién eres tú? En el chat. Nada, es broma, no estoy en casa. Ya te voy a invitar. Tienes 20 en mentalidad de... Yo siento que pienso como una persona de 40 y sobrepienso como una persona de 60. Sin embargo, me comporto como una persona de 14. Jiji. Ya te lo pasé. Vamos a ver qué tal está el video. Team Limones. ¡Chip! Team Limonchitos. Son limones. Mor, sí, el limón está caro. Mor, pero no me pasaste nada. No me pasaste nada. Respétame. No me pasaste nada. De 8, es una gordita muy buena. No me enviaste nada. Punta, a ver, veo ese comentario. Pregunta, ¿son capaces de tener pareja sin que se proyecten a futuro? Es algo complicado porque siento que cuando tienes pareja vas mentalizado no solo en tus metas, sino a crecer como pareja, o sea, las metas de los dos, ¿no? Y alguien que no tenga sus metas claras, pues... No, es complicado. Yo siento que no podría. Buenos días. ¡Oli, mi Abner! ¿Cómo estás, bebé precioso? Eso se puso, eso de Tata, para quedar bien. ¿Eres peruana? No, soy colombiana. Los limones, me gustan los limones. Con azúcar morena. ¡Juan, no me enviaste nada! No me enviaste nada, qué estrés. Qué estrés, amor, qué estrés. Ay, ¿saben quién sí me envió cosas? No, pero no lo puedo escuchar en este instante. Muy jóvenes para pensar en eso, ¿no? Sí, sí, pero sin embargo es como la idea de una pareja, ¿no? O sea, por lo general cuando tenemos pareja siempre pensamos como que... ¡Ay, en casarnos! Igual así terminen, siempre lo piensan, ¿no? No sé. Aunque no tengo pareja hace mucho tiempo, entonces la verdad no. No sé cómo sea la Tatiana actualmente con una pareja. Siento que sería un poco más... madura a cómo actué en mis relaciones pasadas. Yo no tengo metas con él, ese güey es menor que yo. ¿Cuántos años tiene él? Estás muy hermosa, Faustina. Ay, pepucha, ¿qué hice? Iba a poner la cámara grande y termina cerrando el juego. Gracias, mi Abner, te amo. Te amo, gordi. El Mota, ¿cuántos años tiene? No tengo ni idea quién es el Mota, güey. Yo antes decía que sí podría, pero ya cuando inicié mi relación en serio ya no fui capaz de tener algo sin pensar en futuro. Es denso, pero es que pensar en el futuro también es idealizar las cosas. Y lo que les he dicho un montón de veces, ¿no? Idealizar las cosas es como complicado, como que ay, sí, idealizar algo, como que paila. Pero pues también está la diferencia proyectar. Así que no sé. Ahora entenderás todo. 19. ¡No, Azul! ¿Cómo es que estás con él? ¿Cómo que 19? Bueno, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Parce, pero con 20 pensando en casarse. No, la verdad, yo no pienso en casarme. O sea, yo lo dije como comentario que haría cualquier persona. En mis proyectos de vida actuales, ni siquiera está el casarme ni tener hijos. Siento que es muy denso, por lo que les digo. Como no tengo pareja, tiendo a pensar solo en mí. Por ende, todo lo que tengo mentalizado a proyectos son en mí misma y no son pensando en alguien más. Entonces siento que al tener pareja, quizás todo lo que tengo planteado no va a cambiar completamente, pero de una u otra manera cambiaría, si me hago entender. O quizás no, no sé, por eso no tengo pareja. A ver, dígame, Azul, no te diré nada al respecto. No te diré nada, solo espero ese güey no te haga sufrir otra vez, porque sí me enojaré. Pero yo creo que sí valió mejor que ella. ¿Bailas? Pero no me enviaste ningún video. Azul, le gusta el colágeno. ¿Cómo te encuentro en Free, la Tata? Yo ni siquiera estando con una persona pienso que van a durar para siempre, como todos dicen. Yo tampoco, pero tampoco frustro la relación en pensar que se va a acabar, ¿sabes? Porque idealizar no solo está de manera positiva, sino también idealizas de manera negativa. Es con esos pensamientos. Pensamientos de que
van a terminar, de que no van a estar juntos toda la vida, entonces para que te esfuerces igual van a terminar. O sea, eso también está mal. De hecho, yo tampoco pienso en casarme aún, pero en el momento sí pienso cumplir mis metas y las de él estando juntos. Es completamente normal cuando tienes pareja, creo yo, ¿no? Mira, si llegó, voy. Hola, Isaac. Baby, aún no ha llegado nada. Nadita, nadita, nadita. Hola, saludos. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Como un mocoso me está controlando. Azul, no entiendo cómo un mocoso te está controlando, ¿sabes? Obvio, no sé, sigue disfrutando cada momento. Hay gente que no, hay gente que, lo que te digo, como saben que van a terminar, normal, como que no le prestan atención a las relaciones y cosas así. Es que como tal, tener pareja es complicado. Ayer estaba viendo estos videos del psicólogo, se me olvidó cómo se llamaban, y él decía que las relaciones que menos oportunidades tienen de triunfar es cuando tú eres una persona positiva y la persona que optaste por pareja es una persona negativa. Por lo general son relaciones que no van a funcionar, porque tú como persona positiva siempre vas a estar impulsando o haciendo que el otro intente llegar a como tú estás. Y eso está mal. Ojito. Kitikata se envió 200 estrellitas. Chitik, gracias por tus 200 estrellitas, bebé. Te lo agradezco de todo corazón. Mejor disfruta más y piensa menos. Pues es que nadie está pensando menos, solo estamos hablando de nuestros puntos de vista, amigo. Ni siquiera tengo pareja como para pensar en ello. Es que no sé, ve de su edad muy maduro de otros lados, pero de cabeza no. Azul, Azul, ¿por qué entonces estás con tu pareja? ¿Por qué crees que estás con él? Hola, Fran, ¿cómo estás? Precioso. Bienvenido al stream, espero te diviertas. Uno siempre termine, tiene que ser forma mala. Mejor dicho, hasta que Dios diga basta y ya vivir un día a la vez y ser feliz. Total, concuerdo contigo. Madurez. Lastimosamente esa madurez no la tiene mucha gente, ¿sabes? Por eso, fíjense. Fíjense como a quién van a permitir que sea su pareja. De verdad, es muy importante. Muy importante. Chitik Jata se envió 200 estrellitas. Ojito. Hola, con esas otras 200 saludos estrellitas. Saludos desde New York. Baby, saluditos desde Colombia. ¿Eres de New York? Qué cool, ¿cuántos años tienes? Yo soy de Colombia. El diablo ni una semana, Azul repro. Ay, no, pero es que Azul está con él. Sí, Azul lleva bastante con su novio, ¿no? Ay, este man, ¿qué me van a hacer? Don't cry, tú no vas a volver a entrar a jugar porque por culpa de tu grosería me van a banear. Para los nuevos, respetar las reglas. Por Instagram. Ah, por Instagram, ahorita veo. Estoy. Blue, ¿cuánto llevas con el chico? ¿Hace cuánto lo conoces? Es que yo siento que tú no estás enamorada de él. Lo que tienes es un capricho. Y muchas veces nosotros no sabemos diferenciar los caprichos con las personas, ¿sí me entienden? Eso se llama, bueno, acá en términos de Bogotá, no sé si en otras partes de Colombia les digan, se llama encoñarse. Ya apenas cumplí un año el otro mes con Juan. ¡Un año! Eso es un montón de tiempo. ¿Cómo te conociste con Juan, Mari? Creo que tú ya nos habías contado, ¿cierto? Y lo olvidé. Ay, no. Chitik Jata se envió 100 estrellitas. No se escucha la grosería. Gracias, no salió. Bebé. Eso menor espero. Que tengo 20 años y tú hermosa. Mor, yo también tengo 20 años. ¿Cuándo cumples años? A ver, para cantarte el cumple. Encularse, encoñarse. O sea, un año y 7 meses. No, pero es que Azul también lleva bastante con el chico. Es bastante. Encularse es la palabra acá. Ya que cumplo 4 años con mi novia. Eso también, no, parce. Yo siento que una relación que dure más de 5 meses es ya larga. Ya es bastante larga. Ay, tengo un montón de monedas y no lo he curado. Perdón, don't cry, ya te curo. Pero sí, siento que nosotros a veces no sabemos diferenciar en los caprichos. Y sí, nos encaprichamos con las personas y no queremos irnos. Y nos duele y lloramos, pero de igual manera seguimos ahí. ¿Por qué? Porque así son los caprichos. Pero ya uno en algún momento se da cuenta, uno no está ahí para siempre, créanme. 4 años, repro, confirmo.
Uy, mejor no digo nada, porque Kat... ¿Ya te vas a exponer tú? Ya no sabe que te expongas. Ey, ¿dónde está el bot que me estaba matando? Ni idea. A lo mejor si me acostumbré mucho a él, es que no sé, a lo mejor si es capricho. ¡Baby, sí! Y muchas veces no lo diferenciamos, pero tú misma te vas a dar cuenta en algún momento. Vas a decir, listo, esta persona no me está aportando, me está restando. Por ende, ¿qué debo hacer? Y ahí vas a tomar la decisión, como de irte y así. ¿Es en serio? No puedo creer que me mataran. Pero cuando ya llevas más de 2 años, todo se vuelve re difícil. No sé, nunca he tenido una relación más larga de 3 meses. Un amigo de él nos presentó, estaba jugando en Free con su amigo y él me dijo quién era Juan. Y empezamos a hablar y nos llevamos muy bien. O sea, ¿se conocieron por Free? Amigos, usted, eso quiere decir que ustedes también tienen oportunidad. Si Cami con Juan se conocieron por Free y se volvieron novios en la vida real, ustedes también pueden. Ay, no puedo creer que me matara ese bot, parce. Voy a volver a caer ahí porque caprichosa sí soy. Es como más una obsesión quizás, el como no poder estar sola. Sí, y pues no lo sabemos diferenciar, ¿sabes? No sabemos decir como, hoy estoy sola por esto, no quiero estar sola, por eso me meto con gente equivocada y así. Todo es aprendizaje, en algún momento nos damos cuenta. Pero güey, cuando lo dejo, él está de rogón y ahí voy yo y regreso. Pero es porque tú quieres, ¿ves? Es porque tú lo permites. Porque si tú no quisieras eso, simplemente cortarías eso de raíz y dirías, ya me voy. Pero no lo haces. Kitik Jatas envió 50 estrellitas. Ojo, otras 50 Gracias, estrellitas. Gracias, cosita. El 15 de febrero puedes decir la palabra Q. Todo chico quiere escuchar cara sonriendo con sudor frío, cara sonriendo con sudor frío. Vamos a jugar a adivinar qué palabra es y qué palabra no me sale porque soy rola. Papacito. ¿Sí es esa? Amor, gracias por tus estrellitas. Mi relación más larga, 3 meses. Mi relación más larga fue como de 5 y fue re tóxica. ¿Qué región? Sí, por Free. ¿Vieron? Ustedes tienen oportunidad. Ya es la etapa donde realmente tienes que ver si quieres en tu vida o no. Sí, creo. Amor, gracias por las estrellitas. Soy quieta, sí, Juanito, ya está, yo puedo. Amor. Sí, sí, Juan conoció al amor de su vida por Free Fire. Porque tú y yo no. Bueno, sí se complementa porque se ven los defectos. No sé, no sé qué pensar con respecto a las relaciones, amigos. Hola, hola Aleja, ¿cómo estás? La palabra es que... ¿qué más pues? Mor, es que yo soy rola, perdón, a mí no me salen esas frases porque es que las que dicen eso son los paisas y yo no soy paisa. Lo conocí, él me invitó al trabajo de él, en ese entonces él trabajaba de 12 a 12, lo fui a saludar y había mucho feeling. Me empezó a gustar y iba todos los días a saludarlo. ¡Ay! ¡El! ¡Ay! Por andar leyendo los comentarios me va a matar un bot, amigos, ¿sí se dieron cuenta? No, 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 amigos, no. ¿Qué carajos? ¿Con qué me respondan los mensajes 3 días seguidos? Yo creo que es demasiado larga. Yo te envío una foto mía, pero ya la borro. Baby, igual, si la borras ya no la voy a poder ver porque solo veo mensajes cuando corto directo. Es que ninguno de los dos sabe cómo estar solos, por eso ninguno se deja ir. Es cierto. Mi Lord lo retó que la conquiste a ver, Yalan. ¿Qué? Free. ¿Qué de feo? 3 meses es real y una bien larga por WhatsApp fue de 8 meses. ¿Una relación larga por WhatsApp? ¿Cómo fluyó eso? Mi pregunta es, ¿cómo hicieron para durar tanto? Tata, ¿qué ibas a decir? ¡Mor, se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¿Por qué me mataron? ¡Qué rabia! ¡Oli! ¡Mira, y me siguen matando los bots! ¡Qué fastidio jugar en PC! ¡Qué linda sonrisa tienes! ¡Uy, gracias! ¡Gracias, Bibi! Jatas envió 50 estrellitas. Gracias, cosita. Cool, linda sonrisa. Tienes cara enamorada, cara Usted enamorada, me está cara conquistando. Enamorada, cara me está diciendo puros halagos lindos. Amor, gracias por tus estrellitas. Tú me diste tu signo, ¿me lo decís? Tauro. Soy Tauro. ¿Puedo ver contigo? ¿Qué haces, tata? Muriendo. Muriendo desde el cielo, bro. Su Windows está mal. ¡Mi Windows! Sí, amor, como que me bugué. Ustedes saben que yo siempre me bugueo en directo. Uy, no, pero bueno, sí, así me conocí con Juan. Mor, literal, el verdadero quien pudiera. Ya regresé, tata. Hola, Binar, volviste.
Tata de signo Tauro. Sí, soy Tauro. El signo más fiel de todo el zodiaco. Hoy juega Colombia versus México, lo sé. Y ahora me traen coñada. Claro, parce. Qué locura. No, pero ojalá esa relación se dé. Si es para ustedes, ya van a ver qué se va a dar. Todo va a salir bien. O sea, y uno le dice cosas bonitas y puede más, y ni te quiero nada. Blue. ¿Por qué mientes si tú me has visto en WhatsApp? No mientas, Azul. ¿Crees que algún día algún chico pueda cambiar tu forma de pensar y hacer la vida de otra manera? Claro. Sí, totalmente creo eso. De hecho, ya he conocido personas que me han hecho cambiar mi manera de pensar. Ya sea para bien o para mal, me ha tocado de diferentes maneras. Y no solo un chico, o sea, eso influye no solo en relaciones, sino también amistades, ¿sabes? Las amistades suelen ser muy influyentes en nosotros, tan influyentes que nos hacen cambiar nuestra forma de ser totalmente. Tati, no se te olvide decirme las reglas del colapso. ¿Del collab? Oye, ¿tú tienes alguna relación? No. Por ahí, ¿quién dice? Estoy soltera, pero nunca sola. ¿Quién iba a creer que conocería al amor mío por un juego de ahora me anda cuidando a mi hija perruna? Yo quiero ver a tu hija perruna. ¿Tienes fotos de ella? Una relación de 11. Ah, tú eres la vieja rara que me manda Whats. Respétame. Exijo que respeto. ¿De dónde eres, Colombia? ¿Todo bien en casa? Ni sé cómo duramos 8 meses. Qué locochón, mira, el David está solicitando unirse. Obvio, yo te la muestro, va. Eres de la misma región que yo, podemos jugar. Baby, ahí está el código para que entres. Hola, Paul, ¿cómo estás? Voy a mutearme acá para que no digan groserías, por si se les sale alguna grosería. Bromis, te amo. Te amo más, te amo con mi corazón. Gespeto, exijo gespeto. Mamacita, papacito. Papacito. Soy Rola, soy de la capital de Colombia. Dios mío, una chica de esas que las que necesito. ¿Cómo? ¿Como Camila? ¿O como Azul? ¿O como Kat? Mira, Cami me envió una foto de su doggy. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonita! Toda chiquita, amigos, miren esto. Esperen, creo que lo puedo abrir en Instagram. A ver. Uy, no, esperen, no puedo abrir Instagram. Ah, mentira, sí puedo. Miren esta peguita. Miren esta. ¡Ah! No, mentiras, no, miren. Esa peguita. Les voy a mostrar más bien por acá. Es que me da miedo que se filtre algún número por ahí y después me funen. Miren. ¡Tiene diamantes en su cara! Miren al Juan con la doga. ¡Qué bonita la doga! Tiene bufanda y todo. Girls. Lo dices bien, mamacita, ¿qué? Y yo de la capital de Venezuela, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¿Maracaibo? No, la... Uy, parce. Vamos a hacer preguntas de cultura general. Es hermosa, quiero ver tu opinión de mi foto. More está re linda. Se parece al peguito de Madrigal, ¿no? Madrigal, tu perrito... Ah, no, tu perrito tiene orejas largas, ¿no? Como la tata es hermosa. Quiero ver tu pino frente a mi foto. A ver, Caracas. Es Caracas, Venezuela. Se desenfocó la cámara. Ash. Ya. Vamos a ver la foto que envió Juan. A ver. Tengo un montón de mensajes. Uy, el Juan es flaquito. A ver el video de la prima. ¿Esa es su prima? Digo, ¿esa es su cuñada? Es que es su prima. Ya soy norteña. Tu cámara se puso HD. La invocada de la cámara. Ya, creo que capital de México. La capital de México es Ciudad de México, ¿no? ¿No? ¿No es Ciudad de México? Mira, te muestro los hijos de Juanita y todos los pongo bufanda. A ver, muestra el video. ¡No! Llegó a mostrar ese video en directo y me funan. Pues no es un video así muy, muy funable, sin embargo, sí está funable. Me agregas, corazón, recuerda que por agregarte tienes que volverte collab. ¿Tienes Instagram? Sí, amor, aparezco como arroba Tatiana Mujica. O puedes poner el comando redes y te aparece.
La de Canadá, Toronto. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Mi prima, no, es mi cuñada, es su cuñada, parce, y yo ahí pensando que era su prima. Ay, qué risa, me doy guerra. Ariata, ¿te conoces a Yalan? Sí, su primo. Yo no tengo primos, mi primo más mayorcito tiene 9 años, es un bebé. 9 o 10, no recuerdo. Chile, yo quería vivir enamorado de una chica desde que tenía 7 años, nunca se dio nada, hasta que después de 11 años volvimos a coincidir, tuvimos una relación y nada funcionó. Baby, pues las cosas pasan por algo. Las personas estamos destinadas a encontrarnos con otras personas. Como dice Andrés Cepeda, ¿quién sabe si somos amantes dichosos de un tiempo anterior? No jodas, ¿qué? ¿Tati, tienes TikTok? Claro que sí, bebé, puedes ir a seguirme en Tisto si quieres. Subo bastantes videos. Mi prima está pequeña, tiene 10. Mis primos también, o sea, son puros bebés. O sea, amigos, nunca pude ser norteña ni nada de esas cosas, porque pues mis primos eran bebés, o sea, nada que ver. Ya te lo envié, vamos a ver. La capi de Chile, la capital de Chile. No creo que sea Córdoba. ¿Cuál es la capital de Chile? No recuerdo, la verdad. Ya veo, Cami. Oiga, funada por decir... ¡Ay, perdón! Dicen que mi pareja perfecta es Tauro. Mentirosos, las parejas perfectas de Tauro son... Virgo o... O Acuario. Mentiroso. Ay, no. F. Ay, me rematé con la mina aparte. Yo si fuera norteña. ¿Tú sí tienes primos de tu edad? Yo no, amigos, o sea, pailas. Vamos a ver a Cami. ¡Ay, qué bonitos! Michis y Doggies, miren esto. Santiago de Chile. Qué tonta soy, una tonta. Era Santiago de Chile. Miren esos michis y esos perritos. Qué bonitos. Me encantan, están hermosos, amor. ¿Todos te los quieres llevar a vivir a España? Yo espero que tenga 15. Oiga. La capital de Chile es Santiago. Santiago de Chile, soy una tonta. Genial, yo soy Virgo, ¿quién es Tauro? Yo soy Tauro. Amigos, a ver, otras preguntas de cultura general. A ver si respondo medio bien, ok. A ver si estoy muy mal de cultura general. Me gusta aprender cada día nuevo. La de Paraguay. No tengo ni idea cuál sea la capital de Paraguay. Parcera, dime amor. No sé cuál sea la capital de Paraguay. Ni idea, te lo juro, ni idea. Yo soy Capricornio. En el momento solo a mi perrita con Juan. Vienen en diciembre a vivir conmigo. Qué emoción, amor. Qué emoción. ¿Allá cae nieve? ¿Cierto que no? Mi pregunta es, ¿para cuándo el collab? ¿Cuál collab? Si usted ya tiene el colaborador. Río más largo del mundo. Tengo un conflicto con eso, porque según el río más largo del mundo puede ser el Amazonas, pero mucha gente dice que es el río Nilo. Pero según lo que yo estudié y a mí lo que me enseñó mi profesor de geografía es el río Amazonas. Pero pues no sé, amigos. Ustedes digan. Mentiré si voy a hacer. Bueno, oigan, a México City. Quisieras, bro. Lo siento, tata, pero todavía no eres legal. ¡No! Uruguay. ¿Uruguay es la capital de Paraguay? ¡No! Me caso con la tata. Ve, no me equivoqué. ¿Qué? Que llegue diciembre, para que llegue mi cumpleaños. ¿Para cuándo el mod? Bro, pues cuando te diga las reglas. Hola David, cuando Juan y Cami terminen debajo de... Cree en el amor. No, amor, ese día termina. Termina mi fe en el amor. Cuando Juan y Cami terminen, en serio. Yo ya no creo. Es recocha, Tati. ¿Qué parte de Bogotá estás? ¿Sur o norte? Sur. Vivo en el sur, mor, soy meranea. Vivo en el sur. No soy nada fresa, perdón. Oigan, a México. Quisieras. La del Salvador.
No sé cuál es la capital de El Salvador. Al final, ¿cuál es el río más largo? ¿Si es el Amazonas o no? ¿Si es el Amazonas o no? Tati, ¿le puedo recordar las reglas por WhatsApp? Sí, claro. Para cuando el WhatsApp, baby, tienes que volverte cola para agregarte a WhatsApp. Empiezas a recibir los beneficios apenas te vuelves colaborador. Suscríbete al Lonely. Exacto, yo dejaría de creer en el amor. ¿Qué es el amor? Que alguien me explique. Que me especifique qué es el amor. Pues no lo conozco, nunca lo he sentido aquí en mi corazón. Sureña, ojo. ¿Tienes hermanas? Sí, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Yo soy la de la mitad. Y soy la que se ve menor de los tres, ¿sabes? Hoy pierde Colombia. Amor, quisieras. Colombia no va a perder. Y mañana cuando vengan a mi stream me voy a burlar en sus caras de que ganó Colombia. Y si gana México, ustedes pueden venir a burlarse de mí. Se los permito. No me pondría brava. Tata, el río más largo del mundo es el Nilo. ¿Seguro? A ver. Río... Entonces, mi profesor, ¿por qué me decía que era el Amazonas? El río más largo del mundo 2022. Ey, sí, es el Nilo. Pero porque aparece el Amazonas, miren. O sea, acá aparece el Nilo, pero acá de la nada aparece el Amazonas. ¿Por qué? El río Amazonas es el río del sur que atraviesa Perú, bla, bla, bla. Es el río más largo y caudaloso del mundo. Es el Amazonas. Si ven lo que les digo, es el Amazonas, bro. A mí mi profesor me enseñó que era el Amazonas y no era el Nilo. Así que yo le voy a creer a mi profesor. Va a ganar Colombia, ojalá, ojalá. Voy a presentar mi queja con Choristar. Yo soy el menor de mis hermanos y parezco el mayor. ¿En serio? A ver, una foto para creer. Vivo Argentina, sí, es el Amazonas. Amazonas es el segundo. Pues según Google dice que es el primero. Amor, no sé. La verdad, eso es una pregunta que ha estado en debate, la verdad, demasiados años de mi vida. Y siempre digo que es el Amazonas, aunque la gente diga que el Nilo. Pero pues no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Que la gente, pues, decida. ¿Para ustedes cuál es? Para mí es el Amazonas. ¿Por qué? Porque sí. Tata, ¿cuál es la capital de Rusia? Tengo miedo de responder eso y que diga algo tonto y se burlen de mí. Así que voy a googlear. Para ver si decía la verdad o no. Ay, si era Moscú. Amigos, no lo dije porque pensé que se iban a burlar de mí por si no era. Porque no recordaba bien. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño. No tengo fotos con mis hermanos, qué tristeza. Uy, no. Mor, mira que yo tampoco tenía fotos con mis hermanos, pero desde diciembre me enfoqué en tener fotos con mis hermanos. Y cada que puedo me tomo fotos con ellos. El río más largo es el de Tata porque su corazón que nunca checo. Ey, no valía el Google. No, no vale, no vale. Hagan de cuenta que no respondí eso. Tati, ¿cuál es la capital de tu corazón? No lo sé. Yo tengo la respuesta de la capital de Paraguay. A ver, responde, responde. Responde, responde. A ver, yo les hago una pregunta y no se vale googlear, listos. ¿Cuál es el único animal en el mundo que no puede saltar? Y el que googlee es un falso. Mejor sean honestos, no hay necesidad que de googleen. O sea, no pasa nada si nos equivocamos. Solo digan, ¿cuál es el único animal en el mundo que no puede saltar? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿París? No sé. Hagan sus apuestas. ¿Quién gana hoy? México, Colombia, Colombia. Capital de Paraguay es Asunción. Uf. Poblaje sin palabras. Capital de Turquía. ¡Ay, que ya no estamos hablando de capitales! Les estoy haciendo una pregunta. Tati, ya en esto cortas stream o te quedas un ratito. Mora, aún me voy a quedar un ratito. Un ratito, un ratito. Pues ninguno de nosotros somos apegados, por esa razón no tenemos fotos juntos. Uy, mor, yo sí la verdad soy súper apegada a mis hermanos. Por eso como el día que dejé de vivir con mi hermano y mi hermana se fue de la casa, ¡buff! Me dio durísimo. La garrapata. ¡No! Te amo más. París. ¿Sí respondí bien lo de Francia? Uy,
Soy una pro. Dudé. Tata, ¿pasas WhatsApp? Mor, pero tú no tienes mi WhatsApp. ¿No te agregó al grupo de Collapse? Yo pensé que sí. Pa' eso sigue hasta las 10, Tati. No, me va a quedar un ratito más porque ya saben que tengo un ban de alcance, entonces... O sea, yo siempre me quedo haciendo stream largo en las noches, pero la idea es hacerlo también en las tardes, como para que se nivelen las horas. El río más largo es para llegar al corazón de la tarde porque nunca llegó. ¿Cuál es la capital de Indonesia? Pff, no tengo ni idea cuál sea la capital de Indonesia. ¿Cuentan las tortugas? Porque las tortugas no saltan. No. Hoy andamos rotando WhatsApp. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? No. Juan, si quieres me escribes al privado y te agrego al grupo. ¿Te parece, corazón? La capital de Japón. No tengo ni idea, no soy otaku. ¿Cuál es la capital de Japón? Aunque sí sé, esperen, no me digan que sí, estoy segura que sí sé. ¡Cállate el hocico! Yo debo saber cuál es la capital de Japón porque lo he dicho muchas veces. Es que se me están cruzando Bielorrusia, no sé por qué se me está cruzando en la cabeza. ¡Ah, qué estrés! Singapur. ¿Singapur? Hola, hermosa Oli. ¡Tokio! ¡Es Tokio! ¿Cuál sería? Me gusta haber estado así ser chismosa, amor de una. Bebé, me agregué a tu grupo de WhatsApp. Baby, recuerda volverte colaborador para poder hacer eso. Es Tokio, ¿vieron? Sí, es Tokio. No respondieron lo del animal, amigos. El animal terrestre, el único animal terrestre que no puede saltar es el elefante. Por si algún día les preguntan, ustedes digan, es el elefante. Es el felefante. Ay, no, me mataron otra vez. ¿Cuál es la capital de Rumania? No lo sé. ¿Cuál es la capital de Rumania? No sé cuál sea la capital de Rumania, amigos. Una buena pregunta. Rumania. La capital de Bolivia. Y tanto que molesto con Bolivia, no sé cuál es la capital de Bolivia. Tatani pone estados de WhatsApp. Perdón, amigos, yo soy la chismosa. Yo amo ver estados. Tatiana, compártelo conmigo que quiero ver estaditos. Mor, casi no subo estados, pero de una. Elefante, claro, si salta parte la tierra. Claro, si salta parte la tierra. Tampoco. Lo peor es que me costó captar tu comentario, ¿sabes? Lo procesé re lento. Corea, ¿qué? ¿Cuál es la capital de país de Ecuador? Eso también lo sé. Es que, amigos, no sé por qué estoy bugueada en este momento. Yo también sé cuál es la capital de Ecuador y no me acuerdo. Y eso que el Hugo es de Bolivia. ¡Parce! Pues yo me la paso molestando al pobre Hugo. Entonces usted me tiene agregado a WhatsApp. Pues obvio, lo metí al grupo. Si usted no sabe, uno no puede meter a grupo sin agregar antes. Otras preguntas de cultura general. A ver, googleemos. Pensemos. A ver. Una pregunta de cultura general. ¿Por qué se originó el Día de la Mujer, chicos? Ya que eso es algo mundial, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué se originó el Día de la Mujer? ¿El mismo el que nos salta la oruga? No, es el elefante. Octati, de vez en cuando sube estados y sube en estados, la vista de Tata no aparece. No, es que yo no tengo la activa visualizaciones tampoco. O sea, lo del chulito azul, no, tampoco. Soy insegura. ¡Chale! Me dejaste un chingo de inseguridades. Na. Amigos, no googleen. A ver, ¿por qué se originó el Día de la Mujer? Que es una historia bastante bacana. No googleen. Yo sé que están googleando cara de nalgas. Me caen mal. Ya te escribí. Vale, bebé, cuando termine stream te agrego al grupo, ¿te parece? ¿Por qué murieron varias mujeres en una fábrica? ¿Pero por qué murieron? Si no estoy mal, es por conmemorar una masacre de cuando murieron muchas mujeres en un incendio. Exacto, por hacer una protesta. ¡Muy bien! Muy bien. Una pregunta de cultura general. Muy buena. No me funen si no es. No funamos. Se vale equivocarse en preguntas de cultura general. Todos nos equivocamos. No hay problema. Otras preguntas de cultura general. O sea, que supone que todo el mundo debería saber.
No sé. Va a buscar preguntas de cultura general. A ver. Preguntas de cultura general. Ya lo tengo en buscador. Normal. 200 preguntas. A ver. No voy a leer la respuesta. A ver, ¿dónde están las preguntas? Primera pregunta. ¿Quién pintó la última cena? Uy, ese es re fácil. Yo soy re fan del arte, ¿saben? En lo que más sé es de arte. ¿Quién pintó la última cena? Porque antes las mujeres no tenían derecho a nada. Porque la gallina cruzó la calle. ¡Bobo! ¡Blue! Volviste, chicos. ¿Quién pintó la última cena? Es una pregunta muy fácil. Literal, solo tienen que escribir algo muy fácil. Muy, muy fácil. Un apellido. Es muy fácil esa pregunta. ¿Por qué venía Chris atrás de ella? ¡Ay, voy a tomarle captura a eso! Para burlarme. Mi tocayo, Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo, el Leonardo. Buenísima. Una de cultura general. ¿Por qué los hombres son tan tramadores? Pregunta sin respuesta. Pregunta de cultura general. ¿Por qué los hombres son tan mentirosos? Hace tiempo que no agarró a nadie de la mano. Leonardo da Vinci, sí. Para salvarse de Chris. Pero usted no me da beso. Obvio, yo sepo. A ver, siguiente pregunta. Dice... ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? Ni yo sé. Acabo de leer la respuesta porque ni yo sé. ¿Qué músculo es este? Esperen, incluso lo voy a googlear porque no sé qué carajos de músculo es este. ¡Guau! No me esperaba que fuera ese. ¿Quién es el que se la pasa en el taxi sin pagar? ¿El taxista? La lengua, el nepe, no. Se llama el masetero y es el músculo de la mandíbula, el de acá. No esperaba que se fuera el más fuerte. Pensé que el más fuerte iba a ser como el de una pierna o algo así. Maxilar, no, se llama masetero. Hoy me enteré que se llama así. El dedo pulgar. ¿Cómo es la pregunta que puso? Otra pregunta, esa sí no la he leído. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Esa es muy fácil. Creo que todos, por lo general, deberíamos saber esa. ¿Quién pagó una hamburguesa 24 cuotas? Yo. ¿Tienes algún problema con mis hamburguesas de 24 cuotas? ¿Tienes algún problema con la gente humilde? Bueno, ya me voy. Bye, Lenin. Cuídate, que te vaya bien. Besitos en tu carita pechocha. ¿La columna vertebral? No. Estoy muy bien, Fabi, tú, eso lo saqué de Dragon Ball, pero ne creo, no. El hueso, lámense, no sé, tengo hambre, no. El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur. Mira, el Fidel dijo, el fémur, sí, es el fémur. La piernota. Parce, ¿cómo es que me mata si ya estoy acá arriba? ¡Qué rabia! Tati, ¿por qué solía usted no conocer los significados de los sueños? No, baby, la verdad, ni idea. Conozco muy poco. Sé qué significa soñar con ratones, que se te cae una muela y que estás embarazado. Sé qué significan esos sueños. ¿Por qué? Porque un día los tuve y los googleé. Me fui revisando un trabajo. Disculpa, no te preocupes. Ya sabía. A ver, otra pregunta que esté por acá. No, eso no. Este está re bueno. ¿Cuál es el número pi? Eso sí. Es fijo que debemos saberlo. El número pi. Uy, jamás voy a olvidar el número pi. Creo que todo mi bachillerato tuve profesores fastidiándome por el pi. ¿Cuántos tienes? ¿Qué? ¿Has tenido sueños húmedos? ¿Sabes qué he tenido? Ganas de banearte. ¿Y sabes qué vas a tener tú? Ganas de no quedar baneado porque Azul te va a banear para siempre. 2.1416. No, güey, no me acuerdo. Es 2.1416. Ese pinche número pi jamás lo voy a olvidar. Pinche colegio. Siento que me arruinó mi infancia, mi paz mental. Necesito contexto de la hamburguesa. Mor, imagínate que una vez yo tenía mucha hambre. Estaba en directo. Entonces dije que iba a pedir una hamburguesa. Y empecé a hablar de que la gente sacaba siempre, pues, para adquirir vida crediticia, solía sacar cuotas de, o sea, por bobadas.
así largas, o sea, digamos que pagaba algo muy tonto, haz de cuenta, unos audífonos de 50 lucas por 24 cuotas. Si me hago entender, entonces yo una vez me puse a molestar con que había comprado una hamburguesa de 24 cuotas, que ese día me la iba a comprar, y desde ahí me molesta. ¿A qué horas es el partido de Colombia a las 9? ¿Cuántos cabellos tiene el ser humano? Son incontables, ¿no? 1.1416, llamen a Yalan. Heidegger no se pidiendo moda gritos. Ah, pensé que sí era real. No creo. ¿Será que sí? No creo. No creo. Oh, igual hay que intentarlo. ¿Por qué no sacar una tarjeta de crédito y pedir una hamburguesa? A 24 cuotas. No, pero sí hay gente muy descarada. Amigos, si ustedes son de la gente que de verdad paga 24 cuotas, 50 mil pesos, no hagan eso. Dependiendo de la calvicie. Es que dependiendo de la calvicie. En la cabeza son 33 mil. Bro, no creo que en mi cabeza hayan 33 mil cabellos, ¿sabes? Presiento que hay más. No sé, pero presiento que hay más. Deténme porque el calvo obviamente no tiene ninguno. Amigos, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver. Hola, Luis. Hola, Guille. ¿Cómo estás, bebé precioso? Bienvenido al streamcito de Tata. De Tata la manga. De Tata la manquita. Por 2 kills. No me he matado a nadie yo. ¿Quién me puede decir a qué horas es el partido de Colombia? Bro, te acabo de decir yo. A las 9. 206. 236, ¿no? Creo que es 236. Yo la hice, pero la verdad no recuerdo. Según lo que yo creo que es 236. No sé. Hasta 33 mil cabellos capilares. Uy, no me funen. Calvicie en la frente brillante del Gerson Quintero. Amigos, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿206 o 136? No me acuerdo. Siempre decía que no se me olvide. Ya se me olvidó. ¡Mor por dos! Me convertí en lo que juré destruir. ¿Cómo está mi colombianita hermosa? Amor, muy bien. Acá feliz. Haciendo streamcito un ratito mientras hacemos preguntas de cultura general. 206. Ponenla. Ah, ya 206. 305. ¿305? Creo que algunos 205 y otros 206, ¿no? Oye, Sebastián, ¿todo bien en tu casa? Te van a funar por tu spamcito. 206. Como 100. Pero no googleen. ¡Están googleando! Están googleando, cara de nalgas. A ver, otra pregunta que esté por acá en esto. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene el símbolo HE? Es muy fácil. De la tabla periódica sí sé más o menos cosas. Uy, yo me acuerdo que yo tenía un profesor de química muy fastidioso. Y el tipo nos hacía exámenes de la tabla periódica. O sea, en ese momento me hizo... O sea, a todos los estudiantes les hizo aprenderse todos los elementos de la tabla periódica. Era un loco. Y nos decía, digamos, ¿qué significa SC? Entonces usted tenía que decir silicio, o si no, paila, y tenía que decir el número atómico y todas esas vueltas. Uy, no, helio. Sí, es el helio. El hidrógeno solo es H. A mí nunca me enseñaron la tabla periódica. Uy, mor, qué suerte. De verdad, mi profesor de química era un asco. Y tantos exámenes perdí ahora que lo recuerdo por culpa de ese señor. O sea, es que estaba loco. Uno cómo se va a aprender todos los elementos de la tabla periódica. Ni que uno no tuviera tiempo, ni que uno fuera un desocupado como él. Esa tabla me la pe, nunca me la aprendo. ¿A usted también se le hicieron aprender? Llamaba a mi profesor de química, era chévere. Siempre me ponía... Mor, a mí sí me tocaron profesores tan pailas de química, gas. Yo no, tata. ¿Qué, amor? No me la enseñaron, pero sí me la sé. Pura cultura general. A ver, otra pregunta. ¿Qué planeta es el que se encuentra más cercano al Sol? ¡Sin googlear! ¡Sin googlear! ¡Sin googlear! Ese lo sé porque me hacía una canción. Hola, bebé. ¡Oli! ¿Cuál es el planeta más cerca de la Tierra? Digo, del Sol. A ver, digan. Hola, hermosa, saludos, Maxi. ¿Cómo estás? Mercurio. ¡Chine! Me has respondido re bien, Mercurio. Sí. ¿Puedo jugar otra vez? Sí, amor. Sí, es la profe de química con esa vuelta.
¿Cuál es el último planeta de nuestro sistema solar, amigos? Yo tenía Mercurio, Venus, Tierra y luego Marte. Es que Neptuno es el que ni siquiera es un planeta. Marte, no, me la pelan. Mi profe de química era la más odiada del colegio. Normal en profesores de química. Plutón. Dice que Mercurio. Plutón es el que no es un planeta, ¿no? Marte es el que está más cerca de la Tierra. Neptuno, Urano. Mor, el que está más lejos es... Espere, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Es Neptuno. Neptuno porque el Plutón ya no existe, ¿no? A ver, ¿quién del sistema solar es un gigante gaseoso? Se conoce así por esa frase. Porque es un gigante gaseoso. Mor, ¿sí vieron? Ush, esta streamer es su streamer de confianza. Una profesora. Venus. Hola, ¿cómo estás? Júpiter. ¿Quién es el gigante gaseoso, amigos? Porque yo no me acuerdo. Oye, Siri. ¿Quién es el gigante gaseoso? Tonta. Siri es tonta. Ni Siri me pudo responder. Saturno, Júpiter. Creo que es, que es Júpiter. No, Júpiter es el que tiene anillos, ¿no? El gigante gaseoso es el planeta más grande. El Sol. No, el Sol no es gas. El Sol es una estrella. Mi Siri también me respondió. ¿Tu Siri tampoco dio respuesta? Necesito una profesora así. Saturno. No tengo wifi para ver. Goglen. Él es anillos de Saturno. ¿Saturno? Los anillos de Plutón. Saturno. ¿Por qué somos tan mensos? Lo bajé. ¿Es Saturno? Póngale cero. Es Saturno, amigos. Muy bien. Muy bien. Uy, miren esos botsitos. Saturno no es. O sea, que es Júpiter. Si no es Saturno, es Júpiter. Esos no son bots, güey. ¿En qué momento ese tipo me rushó allá arriba? Ay, no mames. Si es Júpiter el que tiene anillos alrededor, el Júpiter lo dice mi corazón, Saturno. Bueno, sigamos pues. ¡Next! Recuerden que mi corazón no sirve. Ay, no digas eso. A ver, no estudié bien ciencias. A ver, otra pregunta. Esperen, a ver. Quiero hacer una pregunta buena. Aunque no sepa su respuesta. Pero es que no sé cómo formularla. ¿Cuáles fueron las primeras eras del ser humano? O sea, como la Mesozoica y esas cosas. No me acuerdo. El Homo sapiens sapiens. ¿Cuáles fueron las primeras eras? El río el más débil. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Da Vinci, ¿no? Ese también fue Da Vinci, no estoy segura. Oye, Siri, ¿quién pintó la Mona Lisa? Sí, fue Da Vinci. Por un momento dudé. Homo sapiens, la evolución del hombre. Pues es que eso se le llama como tal a todo el género, ¿no? La evolución del hombre, que empezaron desde simiecitos, así, y empezaron a evolucionar. Pero no me acuerdo. Supone que eso es cultura general. Lo van a buscar en Google, si creo. Leonardo DiCaprio. Amigos, quiero que sepan que en un tiempo de mucho estrés, sí logré confundir a Leonardo DiCaprio con Leonardo da Vinci, simplemente por el pinche Leonardo. Hola, teta, hola, Luz. Yo en la historia sí fui re mala. Ay, no, amigos. Amigos. A ver, ¿cuáles son los siete artes? Eso sí sé, eso lo sé porque en eso estudié. Eso lo estudié. ¿Cuáles son los siete artes, amigos? A ver, díganmelo. Las siete ramas del arte. Son muy fáciles. (Risa)
Muy duro, qué risa. Amigo, gana. Tú puedes, te queda una escuadra. No, amigo. Eso, eso, remátalo. Cine, cine es una. ¿Tú sabes cuál es la fruta más redonda? ¿Usted no estaba baneado por Pajín? ¿Cuáles siete pecados capitales? Leonardo, ¿cuál? los siete pecados capitales es... Mor, de eso me vi un anime, ¿cómo no me voy a acordar? Está la lujuria, la avaricia, la mentira... No, la mentira no. Se me olvidó, huepucha, los siete pecados capitales. Mor, yo me vi la serie de los siete pecados capitales. ¿Cómo no me acuerdo de los siete pecados capitales? Soy una tonta. Me acuerdo de los personajes de la serie y no de sus funciones. De ganas de más, pues. Meliodas Diana. Mor, yo iba a decir eso. Yo le iba a decir, es que Meliodas Diana King. La música, la pintura, la belleza, la foto. La belleza no. Es el cine, la música. La pintura, la escultura, gula, no, ustedes están confundiendo los siete pecados capitales con las diez, los diez mandamientos. Gula, pereza, no, eso no, Diana King, yo también me acuerdo de los personajes, lujuria, amor, orgullo. Ay no, qué risa, somos muy chistosos. Van, ay no, todos acá diciendo los personajes de del anime y no de lo que es de verdad. Qué risa. Uy, esta es una buena pregunta. ¿Cuál es el disco más vendido de todos los tiempos? Esos no son los 10 mandamientos. Claro que sí, lo de la mentira y eso sí. Los 10 mandamientos sí me los sé, no le creo. Sí, y dice que no es otaku. Mor, yo no soy otaku. Yo tengo gustos exóticos. Papi Scanner, ¿qué? Go there. Me estresa escribir bromis. Amigos, ¿cuál es el disco más vendido de todos los tiempos? ¿Cuál es? En mi mente pensé que era de música clásica. Y no. Thriller de Michael Jackson. Todos googlearon, no les creo nada. Una de los Beatles. No, es el de Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson. Uy, esta es muy buena. Esta sí todo el mundo la debe saber. ¿Cuál es la montaña más alta de todo el planeta? ¿Cuál es, amigos? El de Elvis Presley. No, es el de Michael Jackson. Llama Thriller, el disco de Thriller. Ay, papucha. Es el más vendido. Increíble, yo pensé que iba a ser uno de música clásica o algo así. Que iba a salir Mozart. Y no, Michael Jackson. Increíble. El popo. No, yo no sé cuál es, ando mal. Es el Everest, es que la montaña rusa. Es el Monte Everest. El Everest, sí, es el Monte Everest. A ver, no, esto no. Esta es una buena pregunta, pero no siento que sea de cultura general. A ver, ¿cuál es la fiesta nacional de Estados Unidos, chicos? ¿Cuándo es? Pero respondan rápido, sí. ¿Cuál es? Digo, ¿cuándo es? La fiesta nacional de Estados Unidos. ¡Hola, Diego! Dime más. Pero no googleen. No importa si se equivocan, nadie los va a juzgar. O sea, pueden equivocarse. Igual de... o sea, al final vamos a decir qué es realmente. ¿Quién es el más guapo del planeta? ¿Un príncipe árabe, supongo? 4 de julio. Sí, 4 de julio. Halloween, 31 de octubre. Porque Halloween sería una fiesta nacional en Estados Unidos. Jugamos, sí, bebé, estoy jugando por código, por si quieres entrar, chiquito. No sé cuándo yo nací, voy a saber eso. Cultura general, papi. Hola, gordi. ¡Oli! ¿Cómo estás, belleza? Acá no hay armas, qué asco. Es el 4 de julio. Amigos, ¿cuándo fue la Asunción de la Virgen María? A ver,
El día que todos comen pavo. ¿Cuál es la fecha de la Asunción de la Virgen María? A ver, amigos, es algo muy fácil, muy muy fácil. A mí me acuerda porque pues estudié en un colegio católico y porque pues es una fecha muy... Hay una canción de eso. ¿Cuál príncipe? ¿No es uno de Arabia? Bueno, ¿árabe? Dice que Arabia, 12 de diciembre, no. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿El Polo Norte? Hola, Oli, ¿me pasas tu face por priva? ¿Mi face? Pero si este es mi único Facebook. No, pues no sé, el 13 de mayo. More, es que lo sé porque eso, hay una canción. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos. Na, 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 na. Primero de julio, no, no, no. No, es el 13 de mayo. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Polo Sur. ¿Es el Polo Sur? ¿No es el Polo Norte? Siberia. ¿Qué caminos de esa respuesta? Porque no sé. Yo creo que es el Polo Norte. ¿No? ¿Tú has estado en un culto satánico? No. No, pero ganosa de que yo sea sacrificio. Mentiras, no. Oigan, ¿sabían que en octubre ocurren muchos sacrificios de personas en cultos satánicos? Porque es la fecha donde la luna hace más locochonerías y sirve para eso. Es la Antártida. Ay, sí, qué tonta, es la Antártida. Sí, 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 sí. Es cierto. ¿Cuál es el mes que tiene 27 meses? ¿27 meses? Yo que sepa, no hay ningún mes que tenga 27 meses a menos de que estemos en otro planeta. Días. Todos los meses tienen 27 días, ¿no? Creo. Antártida. Hola, si no, me saludas. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Todos los meses, ¿no? Febrero. No, febrero tiene 28 días, pero... Bueno, más cada 4 años, ¿no? En año bisiesto. Pero como tal, todos los meses tienen 27 días. Hola, Oli. Me bajo un bot apuesto. Oye, Azul, cúrame, bro. Cúrame, amigue. ¿Qué estás haciendo ahí? Pareces tonto. Febrero cada 4 años. Sí, eso es cuando hay año bisiesto. Supongo. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el continente más extenso del planeta? Extenso. A ver, amigos, ¿cuál es? La pregunta es, ¿qué mes tiene 28 días? Pero claramente hay alguien más aparte de Tati que no sabe hablar. Sí, creo. Amor, no te juzgo. No te juzgo porque a mí también se me lengua la traba. El problema es que a ti el chat se te traba. Ah, cierto. ¿Tata, podemos jugar? Sí, amor, claro que sí. Oli, Jordan, África. No. ¡Ah! Es Asia. Continente africano, no. No, 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 es Asia. El continente más extenso es Asia. ¿Y cuál es el país más poblado de África? A ver, continente africano, no, es Asia. Asia es el más extenso. Me encanta la cultura general que manejamos, amigos. Increíble. Increíble. Increíble, increíble. ¿Será que NX sigue caído? Tus ojos son como un paraíso. ¡Mor! Estamos en cultura general. No, no me venga a tramar. Respéteme. ¿Qué día desapareció Barbie, la princesa Sofía y a su vez el nacimiento? ¿Qué día desapareció Barbie, la princesa Sofía y a su vez el nacimiento de ella? ¿Eso es un acertijo? Mataba clases de geografía, ahora de películas. Sí, a ver, hagan preguntas de películas. Y Nigeria. Nehemías, dejé de googlear. ¿No te dolió la caída? Sí, me mataron, bro. Me mataron. Se filtró el nuevo álbum de Wisin y Yandel. ¡Normal! Tranqui, últimamente como que le filtran eso a todos. Tatiana, ¿nunca se vio Barbie Escuela de Princesas? Morsi. La chica que se intercambió a una escuela de princesas. ¿Sí fue esa Barbie? No sé. Es que mi película de Barbie favorita era la de la chica esta.
que era como, que se iba como a una isla y sus amigos eran una cosa roja. Uy, yo no me acuerdo muchas cosas, pero esa era mi favorita. Y la de Barbie Ocean. Era una Barbie que era sirena. Esa era de mis películas favoritas de Barbie. Obvio, es esa. Mor, pues la verdad no me acuerdo. Creo que me va a ver esa película. Mejor acertijos. A ver. Las 12 princesas era mi favorita. La mía, mi favorita era la de Sirena. La de Merlía. Merlía era mi película favorita de Barbie. Era una sirena. La princesa Merlía. Amigos, entren y hagan preguntas de cultura general de pelis. Las 12 princesas es mi favorita. No te doy la caída porque paredes, Angelita. Parético. Oigan, entren. Entren. La mía es Escuela de Princesas. La amo. Es linda. Es que como tal, las películas de Barbie son bonitas. No hay una que me disgustara. Creo que las actuales me disgustan porque no se ven tan cool. Siento que se ven muy... Bah. ¿Cuándo se estrenó el Titanic? Sé todo del Titanic menos la fecha en que se hundió. Y se hizo la película. Mor, me sé el nombre de los personajes. Jack Dawson y Rose Dawson. Película de los 360. ¿Qué región de Estados Unidos? Hola, bebé. Oli, Yami, ¿cómo estás? ¿Cuándo se estrena el Titanic, amigos? No tengo ni idea. Ni idea. ¿La película de terror te gustan ver? Veo de todos. No me molestan las películas de terror, me gustan. Sin importar el género. Bueno, que no se empareje con un random. Tururú. Merlía me la vi una vez por culpa de mi sobrina. ¡Parce! Merlía. Hay dos películas. O sea, la primera y la segunda. Y son las mejores películas de princesa, las de Merlía. Yo ni nomás por preguntar. Yo soy muy mala en cultura general. Pero, ¿cómo es que el Titanic es cultura general? No, sí, todo el mundo se ha visto Titanic, ¿no? ¿Ha visto el Aro 3? Sí. Uy, mírate El Camino hacia el Terror. Ya me las vi todas. Y la última es la más mala, amigos. Porque se supone que las películas, los que se la han visto deben entender. Pues la trama era de esos tres chicos que tenían la cara deforme y pues se comían a la gente mientras la picaban, ¿no? Pero la última película lo arruina completamente porque los tres ya no existen y se volvieron como un pueblo todo exótico que acopló básicamente como un tipo de dictadura. No, horrible. O sea, de verdad se cagaron todo. Como con el mismo apellido, sí. Rose Dawson porque se volvió la esposa de Jack Dawson. Hola, hermosa. Oli, ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda en cuatro patas y al mediodía anda dos y al caer la tarde andan tres? Bueno, no sé. Iba a decir la mariposa, no sé por qué. Dejan sus pelis favoritas según el género. Sí, me parece. El ser humano es la base de la vida. ¿Y te gustan las películas de pelea? Amor, me gusta todo tipo de películas. Con tal de que sean buenas, pues me gustan y ya. Mis películas favoritas, a ver. De muñecos. Uy, soy muy, 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 muy fan de Tim Burton. Demasiado. O sea, es para mí muy complicado elegir una de Tim Burton porque me gusta mucho. Pero yo diría que El Increíble Mundo de Jack o El Cadáver de la Novia. Me encantan. Aunque Coraline, La Puerta Secreta también, aunque no sea de Tim Burton. O si es, no me acuerdo si es de Tim Burton o no. El caso es que también me gusta bastante. Pero no sé, Jack Sparrow, espera, ese de los piratas. Él se llama... Iba a decir Leonardo DiCaprio otra vez y no es Leonardo DiCaprio, es Johnny Depp. El choque, Max Steel. Uy, yo me vi mucho Max Steel. Queremos más con él, Yalan 21. Edgar, pues vaya y le dice a Yalan. Me gustan, bueno, de muñequitos, esas son mis favoritas. De muñecos, El Increíble Mundo de Jack. Pues que Tim Burton es increíble. ¿A quién no le gustaría El Increíble Mundo de Jack? ¡Ay, se me cerró el juego! Ojalá me reconecte. Me gusta mucho, aunque también me gusta mucho Coco. Coco es como lo animado nuevito que me gusta. Coco me gusta bastante. Y la película de Soul,
que es como de las almas y da una explicación bastante madura a la vida. ¡Paf! Me mata también la película de Soul. Oiga, mi favorita, Un puente hacia... Joder, esa peli me hizo llorar. No la he visto. Mis películas favoritas de llorar son... A 2 metros de ti. O a 3 metros, no, es a 2 metros de ti. Esa me hace llorar bastante. Milagro en la celda 7. Qué película para llorar tan densa. Lloraría mil veces. Y no sé qué otra. No sé, de llorar no sé qué más. Es que lloro con todo, amigos. De miedo. ¡Ay, amor! La razón de estar contigo. No, amigos, yo no soporto las películas de perritos. La de Hachi también me hace llorar mucho. No, como tal, las de llorar, yo lloro con todo. Todo. Si tienen animales o niños, yo lloro. O viejitos. Yo no sé por qué soy así. De miedo, no respires, me asustó bastante. Uy, de miedo el conjuro. Esta es la hora que sigo sin superar al conjuro. Me sigue dando miedo. Ya vi la nueva serie del caníbal. Del asesino que convertía a las personas en zombies. No, aún no me la he visto, ando ganosa. Pero es que me estoy viendo Game of Thrones y no me queda tiempo de ver otra serie. Qué rabia. ¿No es la de 3 metros sobre el cielo? No, eso es de amor. Y siento que si eligiera una película de amor, no elegiría 3 metros sobre el cielo como mi favorita. Diría que es una de las más charra. O sea, de las que... Es puro drama adolescente. O sea, si eligiera películas favoritas de amor, elegiría Votos de Amor o I Don't Cry o Titanic. Pero de amor no elegiría 3 metros sobre el cielo. La razón de estar contigo es la única que me ha hecho llorar. Uy, no, la razón de estar contigo me hace llorar mucho. Me hace acordarme de mi perrito. Un lugar tranquilo es buena, hay que verla. ¿Cómo es que se llama la peli donde un parapléjico le da unas medias de abejita? ¡Ay! Mi mejor versión de ti, la mejor versión de mí, algo así. Sí, sé. A una chica que se vuelve como su niñera. ¡Uy! Esa también es muy triste. Concuerdo. Parte cualquier película que tenga que ver con enfermedad y amor, hace llorar. O de animales también. Hace llorar un chingo. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? El Rey León. ¡No! La Bella Durmiente, bro. Me gusta. ¡Ah! De princesa. ¿Cuál es su princesa favorita? Mor. La Bella Durmiente, Aurora, es mi princesa favorita. Amo la Bella Durmiente o Rapunzel. Esas son mis dos favoritas. Esa la amo, es muy linda. ¡Ay! No tengo más paredes, bro. No, F me mató. Hola, mi película más triste es la lista de... ¡Ay! Hablando de eso, bueno, no tiene nada que ver, Binar, pero también hay una película muy triste del niño que usa una cabeza de astronauta. ¡Esa película también es muy triste! La mía, Maléfica. Pero Maléfica no es una princesa, o sea... ¿Esa es tu película favorita de villanos? Aunque si fuera de villanos, también... Pero mi princesa favorita es la Bella Durmiente, o sea, me encanta su historia, me fascina. Mulan, ¿te gusta Mulan? Una luchona, reluchona, o Pocahontas, la Pocahontas también reluchona, ¿no? No es mi favorita, pero una luchona. La mataron, mejores de pura... ¡Uy, parce! No creo que la maratón, o sea, de la purga, de la como tal, de la saga de 12 horas para sobrevivir. Siento que mi favorita es donde la chica... Es que la última, bueno, la última que es la primera, es muy buena. O sea, como la de 12 horas para sobrevivir, el origen es muy buena. Sin embargo, siento que le sigue ganando donde las chicas se... La de las chicas que son como novias y se ponen máscaras de la torre esa de Nueva York. Me trama mucho. Qué gente tan cansola con su Yalan. ¿Han visto la película Condenado? No tengo ni idea. Mulan siempre luchó por su familia y su padre, no como otras que hacen cosas feas es por un vato. No, la Bella Durmiente no hizo cosas feas por un vato. Ella se pinchó por una maldición que en realidad no fue culpa de ella. Que la despertó un chico es diferente. Pero como tal, la Bella Durmiente no hizo nada tonto por un man. Mi peli fab de acción es la de la saga de John Wick.
De acción. De acción tengo muchas, demasiadas. Hay una de un tipo que no me acuerdo cómo se llama, que intenta, o sea, siempre lo meten a una cárcel y Edman intenta escaparse de las cárceles y eso. Pero en una como que el otro le dan y lo dejan de verdad para siempre en esa. Uy, esa película es buenísima, solo que no me acuerdo cómo se llama. Dije como otras, no hablé de La Bella Durmiente. Bueno, ¿has visto la película de Shrek? Obvio. Concuerdo, John Wick. Pues, qué meras películas, diría yo. Ay, no encuentro el mensaje. Cami, toca que vuelvas a escribir porque cuando envías un punto no me deja leer el comentario. La mía es La Purga, pero ¿cuál de todas? Se llama Escape Tata. Bueno, esa, peliculaza, me encanta. De acción, 20 de 10. O hay una, 911, la de llamada de emergencia. Eso es acción puro. Es que está acción, ciencia ficción. Uy, las de ciencia ficción. More, Harry Potter. Todas las de Harry Potter me encantan. Sí, eso es ciencia ficción, ¿verdad? Caritos de altero. ¿Has visto Dragon Ball Z? Sí, me vi Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Kai. De ficción me gusta Avatar. Uy, El Laberinto del Fauno es muy buena. Pero El Laberinto Normal también es muy buena también. Sería muy bacano. O sea, como que películas así te hacen pensar en qué harías en una situación similar, ¿no? Sería muy loco. O sea, como que papel cumplirías o así. Es genial. Laberinto es muy bacano. La de No Respires y Un Lugar en Silencio. ¡Uy, amor! Total. La de No Respires no es de los tres chicos que se meten a robar en la casa de un chico. Bueno, de un man que es ciego y el man está como loco de la cabeza. Es como un militar retirado y asesino aparte. Star Wars. Uy, Star Wars no me gusta. Mucha gente de Funime. Te voy a estornudar. Gente, púnenme, no me gusta Star Wars. Ay, mira, hay otro por allá. Sí, ¿has visto Matrix? Obvio. De hecho, la primera vez que vi Matrix fue en el colegio. Y entré a la universidad, me lo hicieron verme mil veces Matrix. Mil veces, mil veces. Ay, yo no he curado a este tipo, perdón. Perdóname, tipo, no te había visto. La de Un Lugar en Silencio. Star Wars, que le ven. Me voy, adiós. Morfúname, pero no me gusta Star Wars. ¿Hay alguien acá que sea team Star Wars? No, es re maluco. No, no me gusta. ¿Saben de qué? Sí, soy muy fan, pero demasiado, demasiado, demasiado fan de los Avengers. Buff, demasiado. Soy muy, muy fan de los Avengers. Pues que la de Massacre en Texas, ya me la he visto. Me la he visto también. Odio Star Wars. ¿Vieron? Normalicemos odiar Star Wars. Bueno, no la odio, pero no me llama la atención tampoco. O sea, he intentado ver Star Wars un montón de veces y siempre me da sueño. Siempre. Hola, David. ¿Cómo estás? Avengers. Todos los Avengers me encantan. A ver, chicos, de sus Avengers, los que se los han visto... ¿Cuál es su Avenger favorito? A mí no me gusta Star Wars. ¿A quién le gusta Star Wars? Oh, Star Wars es horrible. Me las traté de ver y me aburrí apenas comenzar. Es que es horrible. Avengers, listo, adiós. No, amo Loki, el hermano de Thor. More, mi Avenger favorito es el Capitán América. O sea, su historia me parece increíble. Increíble, aunque... More, el señor Stark. Aunque Capitán América le gana. Wanda, a mi princesa, Oli, ¿cómo estás? Pero mi favor, es que es Tony, el Stark, el señor Stark, tiene lo suyo, pero es que el Capitán América, Bob, su historia me parece increíble, de verdad. Pensé que me iban a funar por lo de Star Wars y al parecer no soy la única a la que no le gusta. La Viuda Grone también es una increíble. No, es que es muy, muy complicado elegir entre los Avengers, ¿no? O sea, es muy complicado. A mí me gusta Tony y la Viuda Grone. El Black Widow. ¿Cómo se llama el man hormiga? Se me olvidó cómo se llama el tipo hormiga. El tipo hormiga me parece muy gracioso. Hulk, la historia de Hulk es bacana.
son mejores las de DC que las de Marvel. Pues no sé, a mí se me hace que... es más, o sea, te mete más en la historia las de los Vengadores. O sea, no digo que las de DC no sean buenas, o sea, la Mujer Maravilla, carajo, peliculaza tan buena. Pero no te sumerge tanto como lo sumerge, digamos, la historia de los Avengers. Porque al final todos como que se unen. Aunque la Liga de la Justicia pues también, ¿no? Pero es que no es lo mismo, es que no sé. Yo soy muy Team Marvel, more por dos. Tata, no te olvides de agregarme al grupo de WhatsApp. Sí, bebé, no te preocupes. Gracias por acompañarme, que te vaya bien. De los superhumanos, ¿cuál te gusta? A mí los de X-Men y Batman. More. No sé. Es que ellos como que no. La Mujer Maravilla me gusta mucho. La Mujer Maravilla me gusta. Volví en que estamos hablando de películas de los Avengers principalmente. Princesa de mi vida, Olivia. Película pa' buena la trama o La Mujer Maravilla. Ush, la Mujer Maravilla. Aparte, la actriz de La Mujer Maravilla es preciosa. La Mujer Maravilla, ¿cierto? Team Deadpool. No me he visto la película de Deadpool, ¿pueden creerlo? Le fallé a todos. A mí La Mujer Maravilla. Es que La Mujer Maravilla trama mucho, ¿no? O sea, de todos. Me gusta. Aunque hay una película, creo que es Batman vs Superman. También me parece muy buena esa película. ¿Cuál es tu pelifab de los Avengers? More. La del Capitán América. Aunque... no, es que como tal es de uno en específico. Como tal de cuando están todos juntos, no tengo favorita. O sea, es que yo soy muy fan del Capitán América. Demasiado. Ush, Deadpool, no me lo he visto. She-Hulk, ¿qué te parece? Se me hace que es muy reforzado, ¿sabes? Siento que con que solo dejaran a Hulk era suficiente. Siento que se me hizo demasiado forzado para que tuviera pareja. No sé, ¿no les parece? Esa película tiene de todo, no me la he visto. ¿Saben qué película? No tiene nada que ver, pero es muy buena. La del Hombre Invisible. No sé si se la han visto. Esa película te deja loco, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo me asustaba pensando que eran fantasmas. Y no, era el tipo invisible. Ojalá sacaran más pelis donde estuvieran todos. Sí, pero es que yo creo que desde que se funaron, o sea, cuando se murieron con esa última, ¿cómo es que se llama? Bueno, la última, como que ya paila. La chica más guapa de Hollywood. La chica más guapa de Hollywood es... la de las Tortugas Ninja, la de los Transformers. ¿Cómo se llama esa nena? Que tiene la uña de café. El Hombre Invisible me gusta bastante. Uy, esa película me dejó loquísima. Dicen que Tony Stark está vivo. No creo. Concuerdo con lo del Hombre Invisible. Esa película te confunde. O sea, tú piensas que son fantasmas y no. Es un hombre re loco de la cabeza. Megan Fox. A mí se me hace que la mujer más hermosa de la industria de Hollywood y eso es Megan Fox. Pero pues no sé. Eso, la de Avengers Endgame. Yo creo que con esa de Avengers Endgame, como que hizo que ya, o sea, hasta ahí cerraran todo, ¿no? Ya ahora sí, ¿de qué hablaban los Avengers? Ganoso de ser invisible, uy, no, parce. En primer lugar, Tony Stark no debió morir. Uy, concuerdo, qué rabia. Es que eso me da rabia. Bueno, chicos, ya me voy. Voy a comer alguito. Espero ustedes tengan una linda tarde-noche. Ahorita prendo streamcito de cochito por si quieren venir. Ese fue mi primer crush mujer. Es que yo creo que todo el mundo no. Megan Fox es una mujer sota. Uy, a mí me encanta Megan Fox, pero me encanta más antes de estar operada. A mí me gusta. O sea, no me importa. Bueno, ahora sí, amigos, los amo. No, ya no, que no alcanza a llegar, que ya se va. Me voy a prender ahorita en la noche para que vuelvas. Los amo, son los mejores. No hagan cosas malas. Piensen en Diosito. ¡Muah!